¿Por qué me deja esta silla, Juan? Juan. Y es que una tiene que aguantar. Porque yo siempre estoy aquí. Pero es que tú quieres que yo juegue desde el principio. No, si quieres juego yo, pero tú te sientas aquí. Porque es que yo estoy siempre ahí sentado, tío. Tengo siempre el puto culo a los presidentes, A que mí no lo he no me dicho. importa. Siéntate aquí. A Además, los tengo la toalla para presidentes. cuando te suda el culo. O sea, a mí, o sea. A mí no me suda el culo. A mí sí. Juan. Cuando hace mucho calor sí me A suda el los culo. presidentes. Muchas gracias, Yavik, por el Prime machista, ¿sabes? Lo primero que leo en el chat, tío. Apaga la luz y esperarte que no me espera a A jugar. ver, Me voy a poner espérate. esto más para acá, Esto, ¿no? uy. No. ¿Qué ha pasado? Mierda, este A los cable es que no da. presidentes. Que le metí un bombazo a la estantería. Aquí yo creo que mejor, ¿no? Juan, te puedes echar un poco. ¿Para dónde? Ahí está. Acá. ¿Aquí tú bien? A los ¿Qué te presidentes. pasa? Joder, no sé, tengo pavo ahora mismo. Adiós. Voy a encender el aire, hermano, que yo ya tengo todo el calor, ¿vale? Buenas noches, ¿qué pasa, señores? ¿Cómo estáis? A Viva los el semen español, pues presidentes. gracias. Ellos Muchas pensarán que gracias a están Tiltempes los por el tier 1. chorrangones. Jordi Pito Amo, gracias por el segundo mes, tío. Slap, muchas gracias por el año. Antonio, gracias por el noveno mes. ¿Qué la A los pasa? Qué presidentes. raro está Ah, Andrés, se ha dejado el pelo largo y se ha puesto sí, gafas. le queda bien el pelo. Yo lo veo bastante mejorado. Gracias, Chita. Un momento. Bueno, vamos a jugar hoy Pero al ¿cuánto Man tiempo of llevo Medan, suscrito? ¿vale? Un año, joder, y El yo Man of borracha Medan se celebrándolo. supone que es un juego corto, que nos lo podemos pasar de una sentada en directo, porque no es como el Heavy Rain que dura. Que por cierto, con el Heavy Rain tenemos que seguir. De Sí, hecho, ella ¿cuánto tiene tiempo todas las llevo ganas de seguir con el suscrito? Heavy Rain. ¿Por Y sigue dónde fuerte. queda mi vida? Gracias, Daniel Creo y que Osama Bin estoy Laden. un poco Os recuerdo que perdido. estamos en September. Las suscripciones valen la mitad, así que si os sale de los huevos, pues yo lo agradezco. Son ¿Qué? 60 horas. A los Son presidentes. 60 horas. ¿No es ¿Y qué? yo ¿Lo de cuánto vas a September? Sí, estar? sí. Que En mañana hay septiembre que Twitch estar siempre hace una cosa que despierto a en vez las de 7 para September es estudiar. subtember y la suscripción en vez de 5 euros valen 2 y medio. Qué guay. Muy Pero guay. ¿tú cuánto Muy tiempo buena llevas idea suscrito? eso. Sí, claro Buenas que sí. parejas. ¿Coña? Pero tú también te pagas la mitad. No, ahí está la gracia, que a los streamers nos pagan lo mismo. No. Son casi 4 horas, pero está guapo. Yo he visto 3 y A 10, los 3 y media, depende de presidentes. cómo juegue. Guapos. Yo, las decisiones ¿Cuatro en horas? este juego, menos de 4 horas, porque depende de cómo juegues. Si vas perfecto, dura 4 horas. Si vas en plan tal, dura 3 y pico, 3 y poco. Yo diría una cosa. Teniendo en cuenta En cómo este juego yo. juego, yo dejaría que decidieras tú todo. Porque me va a durar el juego Claro, hora y para que media. dure menos. Gracias, aquí Alex, por el sexto mes. De la Fuente, gracias por el segundo mes. Golden Pau, gracias por el décimo primer mes. Iván JK, muchas gracias por el Prime. Javi Uchiha, muchas gracias también por ese Prime. Oscar de Chungo, décimo mes. Madre mía, madre Cirta, mía. gracias por el segundo mes. A Grandes. los presidentes Ekfuno, gracias por el segundo mes guapos. también. La estrategia. Gracias, Paulcito, gracias por el tercer mes también, tío. Un momentillo, tío, que me lío leyendo. Ya Me lee me da liando. un derrame un día, tío, te lo juro. Es que intento leer muchas cosas a la vida y al final me da. El juego es normalito tirando a mediocre, no tengo ni idea, yo no he visto nada, sé que es en un barco y punto A los pelota, yo no tengo ni idea presidentes. de cómo es. Mucha gente dice que le ha gustado un poco más que Until Dawn, gente que dice que le ha gustado menos. Until Dawn la verdad que está muy Yo chulo, me lo tío. pasé muy bien. O sea, Empieza muy de coña. el A los juego tiene sus cosas, presidentes, sí. evidentemente, ¿no? Gracias por Pero chonero, yo me tío. lo pasé Grande. súper bien jugando al Until Dawn, tío. Sí, Los tío. bichos, eso, ¿cómo se llamaban? Tenía un nombre. Se me ha olvidado. Yo se me ha olvidado Y yo, completamente. pero ¿tú cuánto Until Dawn tiempo llevas empieza muy suscrito? ridículo, Venga, ¿no? Parece una chavales, que comedia de ya tienes aventuras súper sí, no, y forzada, los pero al guiones final como que le los pillas guiones cariño. son una puta Los mierda. Wendigos, ahí está, los Ah, Wendigos. eso es verdad. Rubio, no seas malo. Gracias, Rollo Mármol, por el séptimo mes también, Dos tío. meses. Segundillo que. Ahí estamos. ¿Esto por qué está aquí, Juan? Pregunto. ¿Es un adorno? No, yo Pues desde dejo camisetas, tío. quítalo porque naranja A los favorito no viene a presidentes. Pero tú cuento. qué pasa, que no me has visto en mi cuarto de Málaga todo esto lleno de camisetas y de pantalones, Lo he gracias, visto, pero es que no Vini. tiene puto sentido. Va a hacer un directo el chaval y no puede Tiene un hacer así y modo ponerlo para que en os el sofá. paséis los mandos. ¿En serio? ¡Ey! Somos Qué los guay, bueno, podemos probarlo de todas Avengers. maneras. No sé, vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal. El auricular, ¿cuál sería el mío, tío? Pucla. Este es el de, este es el de, este es el tuyo, este es el mío, vale. Gracias, Antonio Pérez, por el ¿Pero Prime. cuánto tiempo llevas Gracias, suscrito? José Carlos. La doble y la tira, exactamente. La camiseta estaba bien, la ha doblado, la ha espachurrado y la ha tirado. Ahora estará Es arrugada, que pero tenía que bueno. levantarme y he pasado del tema. No, la voy a poner bien, tío, porque. Y yo, déjala aquí, que no tengo otro sitio ahora mismo Pero, para ponerla. ¿cómo que no tiene otro sitio para ¿Y dónde la ponerla? pongo, en ¿Cuánto tiempo esta? llevas suscrito? La ¿Y pone yo en el cuánto tengo sofá. miedo? A ver, Que yo sé que alguien a me dé vosotros la no os mano, molesta. por Pero es que yo favor. estoy viendo el naranja favorito y es que no lo entiendo, que no viene a cuento, Gracias, coño. fenomenal, por el tier Si 1, fuera tío. negra. Aprovecha, opresor, yo. ¿Cuánto tiempo llevas suscrito? Gracias, Gonco, por el Prime, Dios, y es mi Jesús, si yo eso. no he dicho nada, tío. De hecho, aquí he tenido que calzonear como nadie, tío. ¿De qué va el juego? De un chaval que quiere ser pintor y al final no. Creo. Claro que sí. Y yo, pero ¿tú cuánto tiempo Si llevas fuera negra. suscrito?
Juan y yo 12 meses mañana tengo examen de conducir. Que si fuera negra destacaría menos y no me importaría tanto, pero es que no viene a cuenta. Qué mono es más, y sigue echándole bronca a Juan. Stop, o sea, ¿no? Gracias, Vito, por el tier 1. Podéis jugar los dos. Es que a veces se merece mucha bronca. ¿Qué? Cooperativo hasta 5 personas. Se puede jugar, en plan, tú juegas y de repente el juego te dice, pasa el mando al Juan y no da. Gracias Bandai Namco, porque te lo dije a ti, me habló el CM de Bandai Namco, me habló por Twitter, me dice, ¿quieres el Malo Metan? Y yo, sí. Ah, qué bueno. Y me lo regaló, tío, así gracias. Que muchas gracias Bandai Namco. Gracias, Sara. La historia de Levon, ¿verdad? No, la historia de Levon, bueno, Levon nunca quería ser pintor, en realidad, pero bueno. No vamos a jugar al mismo tiempo los dos en pantalla dividida, para empezar, porque no me parece que tenga tanta gracia, y segundo, porque no tengo dos mandos para enchufar al PC, así que gracias. Y porque ya no tengo ni puñetera idea, tío, y porque es que va a tardar el juego, vamos a tardar 7 horas. Claro, en plan... No se puede, ¿no? O sea, quiero decir, son decisiones. Sí, no te puedes poner con el mapa a la vuelta perdiendo el tiempo, no hay mapa. ¿Tú te acuerdas del Until Dawn? Claro. Pues lo mismo, el mismo tipo de juego. Vale. O sea, que no tiene. Y no, cuando pase algo complicado que le diga, no sé dónde coño tengo las manos, te puedo dar mando. Sí. Claro. Y luego vas a coger y yo lo mato. Vale, porque si no es que me vais a ver. Gracias, Dasgi. El patrocinador de Canal Masi lo ha visto ya. Sí, yo fui. Fue de las primeras que vio el vídeo. Siete meses. Lo pasó, el, son como un mes, siete el meses. El tío este diciendo. Ah, el señor este. Sí. El negro. Es un grande, tío. Nos cuesta decir el negro, ¿sabes? Es que como tenemos como es la que no, concepción no, he dicho el señor porque iba a decir social el chaval de que dicho, decir no. El negro es racista. No, no, que va. O algo así, ¿sabes? El racista es decir el negrito. Es como, ay, pobre. Pero si es chiquitillo. Hombre, chiquitillo, así hablo. Si es chiquitillo y negro, puede decir negrito. Pero si es un señor negro, decir negrito es como que lástima que es negro. Pero es que me cuesta, en plan, el señor, el negro. Que no, coño, que iba a decir el chaval. Y he pensado, no era un chaval, era un señor. Entonces he dicho el señor. Yo qué sé, yo sí veo. El vídeo es de un tío rubio. Yo digo, yo, el rubio. Si os quiere sí, muchísimo. Sí, yo te digo, el rubius. No, lo decimos también porque es característico, ¿sabes? Es característico que sea negro. Para nosotros, madre, porque mía, nosotros no somos negros. Qué racista, tío, y no quieres ser negro. Cojones, tampoco. Es una característica nada, física, nada, ¿no? Ya, el negro. Ya estáis viendo cómo esta chavala en la realidad, tío. Poco a poco se va destapando. Los directos es lo bueno que tienes, ¿no? Se va poco a poco te vas mostrando cómo eres. Mi interior. Estoy. Intento evitar que se note, pero soy una puta racista. Claro, tío. Soy una femi. No voy a decir feminazi, pero me parece una palabra horrorosa que no existe. A ver si no. También a este le meto unas palizas que. ¿Te imaginas? ¿Qué te pasa en la cara? Estoy diciendo una cosa que no es cierta. ¿Ves? Es que estoy rara hoy. ¡Hostia, Masi! Masi, hace 2 años, cuando a mí no me conocía, estas cosas, imposible que las dijera de broma, en plan. Cancelada. Como el otro día diciendo era. Gracias, Alfonsete. Pero ya es que es humor negro, tío. Me estáis pegando el humor es que negro. Te lo estamos pegando, y odio el puto. Antes no me gustaba nada el humor negro. Pero es que ver, ahora. Hay parte de lo o me lo como con patatas o me. El humor negro es muy bueno en ciertas cosas. Siempre hay. Un, o sea, chistes de humor negro que dices tú y ahí eso es colarse y no tal. Pero a mí me hace mucha gracia a ti. No. Pero siempre respeto, chavales, ya lo sabéis. A todo el mundo siempre. Y a la gente que tenía alrededor, más todavía. Al del bloque de enfrente, no, a ese le escupí. Tranquilo, ya llamo a la policía. Wakanda resiste por la cara, tío. Bueno, muchas gracias, Arau, por el tier 1, tío. Vamos a darle, ¿no? ¿O qué? Vamos a darle. Me pongo yo esto, ¿me pasa el mando? ¿O quiere? A ver, el principio será muy calmadito. ¿Quieres empezar tú? ¿No va a empezar con una pelea al juego? No creo, vamos. No sé qué decirte. Pero bueno, te puede pasar el mando rápidamente. El problema es que vamos a tardar mucho en encenderme y empezar a jugar. ¿Por qué? ¿Yo lo voy a dar ya? Este mando no es con el que yo juego hoy. ¿Cuál quieres tú? ¿Este es de la equipo? Claro, es que el de la Play, el USB que tengo va de culo, se desconecta solo. ¿Tú te acuerdas cuando subí el vídeo del Pro? Se quitaba, se ponía, entonces. Vale. Muchas gracias, Airi, Guillem y Avideo por esos resubs. Vámonos, le di a iniciar. Más y chiquitito por la cara, tío. ¿Qué? El principio es lento, vale, pues ya está. Pues le damos con... Me pongo nerviosa, te lo juro. Es que tenés esto en mis manos. Creo que la cámara aquí va bien. ¿Vale? Así que ahora decís porfa. Sí. Apago la luz. Venga, apago la luz. Decís porfa audio, ¿vale? Más si estuve hablando. Muchas gracias, Gombe. Vale, venga, el audio. ¿Qué tal el audio? La música bien. Sueno por encima. Bueno, venga. Muy bonito esto. No se escucha, qué hijos de puta, tío. Decid audio, me refiero a que digáis está bien. No que escribáis audio en el chat, me cago en vuestra puta madre. ¿Qué pollo azúcar? Tú soy una máquina, de verdad. Me río mucho con vosotros. A ver si quedamos. ¿Me das mi Auric? Menos que. No. ¿Qué tal? Bueno, dale a la A. O sea, la X. ¡Ah, que la A está abajo! ¡Empezamos bien! No, tío, pero la X. Vale. 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 No juegues a solas. Jugar a solas. Tú vas a jugar a solas, ¿vale? En puto caso. Muchas gracias por lo que. ¿Por qué? ¿Por qué dice no juegues a solas? ¡Qué susto! A ver. Dale ajustes. Gracias, Raúl.
Porfa, decirlo en serio, porfa, audio y eso. Oye. Si está bien, decir guay y seguimos. Es que si no, no vamos a empezar porque no sé si está esto todo bien, ¿sabes? ¿Da mucho miedo? Yo creo que no, tío. Por favor. ¿Métete en sonido de idioma? O sea, en mi puta... Guay. Hace un año me dices que yo iba a jugar un juego de miedo. Yo con el mando... Me parece este que es una locura, vamos. ¿Qué quieres que haga? ¿Da sonido? ¿Dónde está el sonido? Sonido. Volumen maestro está al 100. No sé bien, si bajarlo un poco. Vamos a bajarlo un poco. Sí, bueno, hazlo tú rápidamente, hijo. Vamos a bajarlo al 80 de momento. Vale, y ya cuando estemos jugando, si veis que no se nos oye y que la voz de la peña esta está muy alta, nos lo decís, ¿vale? Gracias, Sergio, tío. Está el aire puesto, ¿no? Está el aire puesto, sí. Con frescoño interesante. Sí, yo es que tengo ahora mismo calor. Lo quito ahora. No, dejar un ratillo. Hombre, ya, claro. Ya. Pero por ti. Assassins. Vale, pues vámonos. Jugar a solas. Sigue tu instinto. Sigo al instinto. Bueno, lo va a seguir María Isabel. No momento. Quiero seguir. Mi Venga, instinto es una mierda. Jugar a solas. Let's go. Mi instinto sí es una mierda. No tenemos ni idea de nada. Ya yo sé que hay un barco. Nervios. Gracias, José, vale. Por ese regalito. Nueva historia. Nueva historia, sí. Muy bien. Nuevo espacio. Muy bien. Theatrical Cat. Juega la ruta original de la historia. Vale. ¿Esto qué es? No se juega la ruta alternativa baja de la historia. Se desbloquea al completar. Vale, da la primera. Vámonos. Debes conocerlos. Es un juego lleno de detalles. Mira alrededor, presta atención, por favor, es importante. Vale. Ya han cometido un error, ¿te imaginas? Ya está, ya vamos a morir. Uno por darle mal al menú. El primer error me encanta cómo juega más. Si tío coge el mando súper arriba. Porque estoy nerviosa. Ya, pero si no ha pasado nada. El primer error que hemos cometido, de verdad, ha sido este. Porque jugar, en plan, podría jugar tú perfectamente y yo estar al lado y decirte las decisiones que puedes coger. Pero es que. Si ves que te pones muy nerviosa y tal, me lo das y ya está, y juego yo. No pasa nada. Es que no sé dónde está la X, es que es un problema. Vámonos, se ve bonito esta mierda, ¿eh? Hay una niña detrás, que sí, la niña que murió en este edificio, lo he dicho 30 veces. La Susi, tío. Susi, tira para allá. Luego hablamos. Qué bien se ve, qué bonito. ¿Este juego de qué año es? Del 93. Y pues ya, ¿la saca este año? No lo sé. Salió hace 3 días o 4. Pues dímelo, que no tengo ni puta idea. Pues te lo acabo de decir. Escuchado. Maya. Más si confío en ti. Vámonos. Maya. F. Susi, por la cara ya, ya súper transversal. Ay, qué pena. ¿Qué es esto, tío? Pues... muerto estadounidense. ¿En la mar o qué? Creo que hay que bajar el volumen un poco, tío. Ahora lo miramos. ¡Oh, mercado chino! ¡Chino, ven! ¡Chino, ven! ¿Qué está haciendo, tío? Yo jugando al Minecraft con la cerveza, tío. Vale, tío. Será mejor que nos volvamos al barco. Qué guay. Y yo se ve bien, ¿eh? Esta mierda. ¡Wow! Paren las rotativas. ¿Qué? Parece que el viejo Charlie el Encantador tiene un asuntillo pendiente. ¡Ay, se la va a ligar! ¿Ni no puedo más, Yongshi? ¿Que si se pelea? Dame una moneda. Buen doblaje, ¿no, tío? ¿Para qué? Pues para ver mi futuro. ¿Este quién es, tío? Uf, ya. ¡Hostia! ¿Esto qué es? Oye, me mola el rollito, vamos ¿eh? Allá. Dime algo, abuelo. Ni tú y siempre. Después de la Segunda Guerra Mundial. Yo llevo en más. Verás tú. ¡Ay, coño! Tranquila. ¿Dónde está la R? La R es esto. Con esto mueves la brújula esta y eliges lo que quieres, curiosidad. Pues me gustaría preguntar por mí. Gracias por tomar esta decisión. ¿Tienes que...? ¿Tiene tiempo? ¿Crees que es sano y fuerte? ¿Cómo le va a ir en la vida? Gráficamente muy tocho, ¿eh? Sí, 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 me estoy quedando loquísimo. O sea, tiene un hijo, espérate, porque es que... Sí. Vale, y no ha dicho... Esto es como el que la de la madrugada, que está con las cartas. ¿Qué elige, hago? Bambú o dragón, elige. Por dragón, para allá. Izquierda, mantienes pulsado, ahí estamos. Ah, vale, ya está, ¿no? Ha elegido bambú. Gracias, Víctor, tío, por el dragón. Y yo medio año siendo sub arriba España y los Juanditos. Dime lo que ves. Mantén pulsado. Ay, RT para Juan. Coger objetos. Son muchas mierdas. No mantén sé pulsado el R2, este, lo mantienes. Sí. Y con el joystick este, lo giras. Mira, un pescado. Parece un pez. ¿Y ahora qué? Menéalo como te dice. ¿Y con qué más quiere que mire, coño? Ya lo estoy picado, que ya lo estoy viendo, mira, un pez. Es un atún, ¿no? ¿Qué coño es eso? Pues ya está, gíralo más. Para el otro lado. Venga, dale al atún. ¿Qué quiere que haga, coño? Que te dice que hagas así, que lo menees. No sé qué he hecho, Real. Un sí, pez sin Z. El boquerón. Muy bien. ¿Qué dice? ¿No me trae? Me puede llevar de cualquier dirección, el destino.
¿Muerte? ¿Qué dice Shin? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué significa? Que se va a morir. ¿Qué quieres decir? Estoy enfadado. ¿Pero qué cojones? Rasgos actualizados. Tío, déjame probar. ¿Y si le das a esto? Ah, mira, ¿te acuerdas cómo era Until Dawn? ¿Te acuerdas que ponía no sé quién? Segura, confiada. Egoísmo, seguridad y prudencia. Una gran persona. Ah, da igual, dale para atrás. Quita eso. Dale a la B. ¿En serio? ¿Tienes agallas? Tío, parpadea, loco. Claro. ¿Otra moneda? Las alertas no van a molestar. Si veo que son que molestan, os lo agradezco un montón. Las quitaré. Gracias, canijo. Y yo solo paso para suscribirme CMO. Tienes que pegarla eso. Los meses que vaya bien la noche, tú A, los B, R. Gracias, tío. Uf. Vale, con el joystick apuntas. Ahí estamos. Y ahora dale al R2. R2 al gatillo, al gatillo de antes, dale. Pon, ahí estamos. Y ahora, donde te diga, ahora abajo. Puta madre, mira que bien lo hago, eh. Mira, mira, pon. Chica loco. Gamer hace una broma, te digo. Tengo que darle en el círculo de tiempo muestra cuánto tiempo te queda. ¿Qué es esto? Ah, puta madre. Gracias, aguacate, tío, por ese tier 1. No, no, la B, ¿cuál es? ¿Bien? ¿La has dado? Sí, pero yo... Ahora ¡la X, cuál es! ¿Esa? ¿Bien? ¿La has dado? ¿Cuál es la X? ¿Cómo lo estás haciendo? Yo qué sé. ¿La B en rojo, derecha? Que sí, coño, yo lo estoy haciendo por descarte. Creía que sabías pelear, no, es que te no, estás equivocando. No sé, hijo. Lo hago yo, si quieres. Así, hazlo tú. Madre mía, espérate, espérate. ¡Que se me queda el cable pillado! Vale. ¿La B cuál es? El de la derecha. Si sí, el que le he dado. ¡Tómalo! ¿Y esto qué es? ¡Ay! Pero si lo he hecho bien antes. No, no, lo has dado a otro. ¿No? Sí, sí. Porque es si que no me has puesto el pulgar en todos los botones, entonces. No he puesto el pulgar en todos los botones, Juanito. La X está aquí, claro. ¿Tienes maestro karateka ahora? Lo sabía. Vayamos imbécil, ¿eh? Gracias a la chichuela, tío. No quiero quedarme en tierra. Venga, solo una pregunta más. Tenemos que volver ya. O sea, esto después de la Segunda Guerra Mundial y estar ahí en un mercado chino preguntándole a otro tío por su futuro. Sí. Y han muerto 4 compañeros. El inicio más raro. A la bodega de lo estaba haciendo bien, gracias, pitonto. Yo te conozco. 25 veces, let's go. Estar en medio de las alertas, vale. Un segundo. Un segundito. Que las cambio rápidamente, las pongo aquí en la esquina y a tomar por culo. Continuar. A, B, X, I, R. Tengo que la lo salía. Es que no veo y nada. ¡Yo qué caló! Yo estoy rayadísimo. Yo escucho el doblaje y ahora no puedo pensar en el doblaje, tío, porque es que. Piensa, piensa la historia. Pero está muy guay. ¿Cuánto tiempo lleva suscrito? No me gustan las foquitas. Gracias, Takers. Esto es... ¿Eso qué era? Era algo mortal, ahí. Tonto borracho ya. Oye, tío. ¿Dónde están? ¡Y mis 50 centavos! ¿Qué ruido, no? ¿50 centavos? ¿Qué 50 centavos? ¡Venga, hombre! ¡Mírate, tío! A mí nadie me empuja, ¿vale? ¡Uy! ¡Esperas pelear! ¡Tómalo! Qué fácil, se ha desmayado. Creo que el diagnóstico es que estos hombres están borrachos como cubas de vino. Muchas gracias, Pato Enfadá, por el regalito a Raza 3. F, no me jodas, ¿ha muerto? Se imagina que ha muerto un puñetazo. Vamos a morir un puñetazo. Que están borrachos, que son dos matados, están borrachos. No saben qué hacer con su pero tiempo. Yo creía que este juego estaba ambientado en una época reciente. O esto es que empieza así, ¿no? En plan flashback. Creo, no era de la Segunda Guerra Mundial este juego. Era de ahí como de ahora, ¿no? Que son dos abuelos ahora. Claro, no lo sé. O no serán esos dos, a lo mismo. Bueno, no voy a preguntar porque luego la gente hace spoilers, de verdad. ¿Eso qué era? ¿Lo piensas? Esa caja, no sé, pero tiene como un icono de calavera y hay veneno de eso. Un veneno que llevo dentro. Adiós. ¿What? ¿Ha entrado un rayo? ¿Ha roto la cadena? Algo tóxico. Zombies. ¿Qué zombie? ¿Vamos a un zombie aquí? Ya ve. ¿Esto es de zombie? Esto tiene pinta de ser algo... Qué pereza, zombie. Adiós, ya está enfada. Muchas gracias, de pavón. Baja el volumen, ¿no? ¿O qué? Bueno, leo uno diciendo que baja el volumen, lo baja un poco, ¿no? Fantasía. Está bien hecho, tío. Sí, está muy guay.
Adorable. ¡Ay, su hijo! Verás tú. ¡Qué mal rato, muchacho! ¡Tu ojo, no! ¿Por qué tiene ojos así de dilatados? Unas pesadillas. Enfermería, 22 de junio, mi cumpleaños. Felicidades. Oh, felicidades, cumpleaños. ¡Feliz! Vale, te puedes mover. Uy, me puedo mover. Y esto se ve de puta madre. Uy, ¿cómo me muevo? Mira, si le das a la A, ves la foto. Vale. Ese es tu hijo. Ese es mi hijo. R2 para cogerlo, ¿te acuerdas? Como antes. Y el otro joystick para mover la foto. Ya está, no hace falta que. ¡Ah! Para papi, vuelve pronto. Ay, no, qué pena. Va a morir. Ya ves. ¿Y cómo me muevo yo? Con el otro joystick. Es que no estoy acostumbrada a este mando. ¿Qué? ¡Ah, esto! Aquí no sabía que había un joystick. Oh, qué triste, chicos. Cuando queráis que coja el mando Juan, ponerlo en masa. Y todos estaremos más felices. ¿Pero hay sustos aquí? No me digáis. No, aquí no hay susto porque tiro el mando por la ventana. Vale, ya está. Ahora para la derecha parece, dice que se decreta. ¡Ay! ¡Cojones! Ese es el susto gratuito como el del Until Dawn, el de cuando abría había un perro o algo así. Me cago en mi muerto, vaya. ¿Y ahora qué hago? Coge la llave. ¡Ay, qué susto! ¿Y cómo la cojo? Gracias, Ioner y Isma, por ese Brian, muy tío. Muy bien, esto no tiene nada escrito, ¿no? Pues estupendo, ya cómo me la meto. ¿Está? ¿Cómo me la meto? Ahí está, ya se la metí. Prepárate más. ¿Sí? ¿Hola? Me estoy una haciendo daño. Y ese tío muerto que hace en la taquilla, no entiendo nada. Puedes girar la cámara, parece, ¿no? ¿Puedo girar la cámara? No puedo hacer nada, ¿no? No, pues ya está, pues levántate. Fecha, vale, tienes una llave, con esa llave podrás salir de aquí. Yo ya no sé si es que yo no sé moverme o que no estoy haciendo algo bien. Es que tarda un poco en empezar la animación el tío, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. No anda inmediatamente. Salte, vale. Supongo que tendrás que salirte de aquí. Sí, ¿no? Porque no está pasando nada. No hay nada más alrededor, ¿no? ¿Qué coño hago? Sal, sal, ve por la puerta. Pues esta puerta. Hacia Marx. F más. Le he dado la A. Empezamos con la risa. Pero nada, vamos a tardar 5 horas. No, 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 esto no puede ser desesperante tampoco. Vamos a jugar. Es que ya te lo digo, si sigo jugando yo, 5 horas y media. Ay, el ojo podría. Y está todo bien hecho, tío. Sí, está muy bien y me pone muy nerviosa. Yo no voy a jugar. Vamos, es la que cara, mira la cara. Voy a tardar 3 segundos. ¿Y por qué no se mueve la cámara bien? Marisabel, porque este juego es de mover el personaje, no la cámara. Vale, estupendo. Las cámaras son fijas. Perfecto, me encantan las cámaras fijas porque si no me mareo. Ahora no. Izquierda, mira la iluminación y todo. Esto es una sacada, ¿eh? Ay, qué susto, niño. Que la madre me puede salir otro muerto, porque había un muerto ahí. ¡Un cerca! ¡Ay, Juan! Retrasado. Qué susto, es que yo no sé. Hey, Charlie, ¿lo has pasado bien? Sácame de aquí ya. ¿Pero qué diablos pasa? Oigo aviones y disparos. Y yo encontré un cadáver. ¿Qué? En la enfermería. Algo va mal. Vámonos de aquí. Sí, algo va mal, ¿tú crees? Oh, ahora soy dos. ¿Para dónde vamos? Tengo yo delante, ¿no, cabrón? Esto es lineal, esto es para. Pero yo mira el desenfoque y todo, me quedo loco, tío. Sí, sí, que está muy guay. Me quedo loquísimo. Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas haciendo? Me recuerda a Marcos este, tío. Gracias, Maximinio. No, no, toma, toma, toma. Si no está pasando nada. ¡Coge, coge! Cálmate. Pulsa A al mismo tiempo que el latido. ¿Y cuándo es el latido? Escúchalo. Ah, mira, aquí. Hay que hacer pam, pam aquí, ¿no? Hay que hacer pam, pam. ¿Vale? Eso no podría haber vino, hecho yo. Vino. En tu culo. Mi pepino. La puta risa. De como dreja. Lo matamos, ahora lo matamos. ¡Mátalo! No lo mate, ¿por qué lo mata? Porque nos quiere matar a nosotros. Pim, pam, pum. Tengo una pistola. Pim, pam, pum. ¿Qué? Fácil, fácil. Easy. Por el pim, pam, pum de mi corazón. ¿Por qué no han hecho nada, tío? Con... Qué bien me vendría eso para hablar con tías. Toma, ¿quieres seguir? Sí. ¿Qué diablos? Pero tú estás atento para coger el mando cuando sea, ¿eh? Sí. Que yo no voy a hacerlo todo. Date la vuelta. Me tengo que acostumbrar, chicos, no desesperéis. ¿Qué quiere ahora que haga? ¿Qué es eso? Esto parece más mal rollero que el Until Dawn, pero de lejos, ¿eh? Un niño corriendo por un puto barco de la Segunda Guerra Mundial, pues ya me dirás tú. Ese es su hijo, ha visto a su hijo.
Ay, uf, está mal de la puta cabeza, ¿no? Así te deja la guerra. Aunque tampoco sabemos. A ver, Mari Carmen. Cerrado. Tendrás que seguir para adelante. Pues muy bien. Sí, porque aquí este chaval está mirando a la nada. Zulepo. Y yo, Paco, vente, coño. Se va a quedar ahí. Oh, tío, las putas referencias. Vaya máquina, así merece la pena editar vídeo, ¿eh? Charlie, ayuda. Me asombra en los juegos y en las pelis y tal la tranquilidad de este momento, ¿no? Sí, van andando por el barco como si. Dale muchas veces a la A. Pam, 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 pam. Muchas veces, ¿no? Muchas gracias, Mr. Wolf. ¿Por qué está en rojo? Porque no le doy. Muchas veces, no una vez. Le da muchas veces, Juan. En plan, pa, 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 pa. Mirad. Ah, no. Ahora, claro, ahora empieza, ahora empieza. Gracias, Vitova, por el Prime. Muy gratuitos, pero me está gustando este juego. En el momento, gracias, mayor. Estáis bien jodidos, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué un muerto en cada esquina? Yo estoy hoy súper tranquilo. Señor, cierre usted la boca, qué pena. Se ha caído. Se ha hecho pupita. Se ha caído con la bici. El puto plano ahí de la boca abierta del mira, muerto. Mira, tío, mira, la cabeza la mueve todo natural para donde yo le digo. Sí, sí. Esto lo ha hecho un tío que sabe, ¿eh? Desde luego. A ver, que está apoyarda, vámonos. Ha visto un muerto y como el que ve llueve, ¿sabes? En plan, no le importa nada. A ver, son soldados de la Segunda Guerra Mundial. Acostumbrados a ver muerte, están. ¿Otro fiambre? Lo llamamos otro más. Venga, vamos a agacharnos a verlo. ¡Hostia, los ojos! ¡Ah! ¡Ay, encima lo conoce! Lo vi en el comedor, estaba lozano como una rosa. Estaba lozano. Lozano. Mira, mira, está como engarrotado el chaval, está tieso, ¿no? Está petrificado. Ah, la ha visto Medusa. Ha sido la serpiente del Lizen. F. Lozano, como si se llamara Lozano el chaval, ¿eh? Vale, para Jaime no. Lozano. La banda sonora de venga, Danger, ¿por qué no? Vámonos al peligro. ¡Ay, maricón! Pensaba que se iba a caer. ¡Ay, maricón! No hay impresión más maruja que eso, ¿no? Sí, últimamente digo mucho maricón. Creo que me ha pegado claro. A ver. Creo, no está segura, ¿eh? Habría que contar esta información. No estoy segura. Este plano, muy peliculero, bonito. Pero me da miedo, muy tío. Muy guapo, muy guapo. Mantén LB, ¿cuál es el otro? Este, el chiquitillo. Ah, para pa andar rápido, yo quiero. Lo mantienes y andas más rápido. Y yo voy de para acá. Y yo voy de para acá. ¿Y dónde está mi amigo? No, no, vamos a darle una vuelta. ¿Dónde va? Para allá, para acá, hasta para acá, hasta para acá. Sí, para acá. Está nuestro amigo para acá. Ahí está para acá. Mira, si voy más rápido, ciertamente. Ah, va a haber otro muerto aquí, vamos, de todo. Dale, que está por ahí. Que voy, hijo. Ah. Eso estará cerrado, supongo. Está cerrado. Pues adiós. Date la vuelta y ve por el otro lado. Adiós, que Paco. Es para allá y para la izquierda. Uy. Mira que, Dios mío, me parece alucinante la animación, ¿eh? O sea. Sí, sí. La iluminación, sobre todo, la iluminación es una locura. Y la animación del personaje. Algo extraño también. Está súper realista. Que hablan de sus sentimientos. Se lo pasarán entero el tirón. Yo creo que sí, tío. Sí, es que no es muy largo. No soy el único. Genial. Que me he vuelto a meter para acá. Claro, si más si se vuelve a meter en sitio, lo mismo no lo pasamos hoy. Perdona. Una puta risa de así, te lo juro que no. La conozco ya hace 2 años, pero es que tío, ¿eh? Eso es cuando me río mucho porque estoy desesperada. ¿Qué? Pero esto es súper cinematográfico. ¡Cinematográfico! Toma, coge. ¿Yo? ¿Por qué? Que vamos a empezar a dar puñetazo. Que están viendo a su hijo muerto. Ah, no, está muerto. ¿Te encuentras bien? Está paranoico perdido. Este está hinchado. Ya iba muerto, ala. Mira, mira, este está todo. Mira, este está en plan. Dámelo todo, ¿eh? Si no, está en posición cerca. Ven aquí. Está todos tiesísimos. Están muertos igual, con la boca abierta, sangre y ojo abierto. ¡Ay! Parece que está haciendo la miniatura de un vídeo de Call of Duty, tío. Gracias, yo le quiero por el Prime. ¡Oh, armitas! ¡Let's go! Let's go, te toca jugar. Me gusta. Puestos de coca. Claro, lo mismo están durmiendo la mona después de una noche de desenfreno, tío. Sí, de celebrar que se acabó la Thompson, tío. ¿Sabes qué arma es la Thompson? No. Ok. Todo vacío. No veo que no te has dado cuenta, ¿sabes? Tú sigue con tu cara normal. Ay, está puto loco, tío. Sí. Está puto loco, maricón. Esto es una sala muy grande. En la sala grande hay peleas contra bosses en los videojuegos. Se escucha un niño. Ven aquí.
Ven aquí con una Thompson en la mano, ¿sabes? Porque estás viendo a un niño, tío, está puto loco. Uy, ¿qué le ha pasado? ¡Ah, es Charlie! Oh, Dios, no. ¡Charlie! ¡Ah, era Charlie! Sí. Vaya. No, vaya, estamos rápidos hoy. Efecto retardadísimo. Ay, el niño. Entonces esto va de zombies, ¿no? Es un niño zombie. No sé. Ese es su hijo, se supone. Y yo, vaya peladito, volvería a la clase, vale, ya sabéis, 9 euros. ¡Qué guapo! Mira qué muchacho más guapo. Yo le meto yo 2 tiros. Oh. Ah, que no, que es Goku. Super Saiyan 2. Va de puto zombie. Ay, que se estaba. Me estaba como controlando. Ay, mira. Con toda la apuestada. Ay. Vaya, no, Manicio, sí, Joel. No es el personaje porque se muere y todos se mueren y a tomar por culo. Todo tieso. Aniversario de suscripción. ¿Qué es eso bueno? Juan puto amo. Más y más y es de increíble. ¿Pagó el juego? Es lo que te digo, yo creo que el juego está ambientado en una época actual, entonces te están contando lo que pasó hace muchos años o algo así. En plan, un niño zombie en mitad del mar. Vaya pestañas, tú. ¡Oh, vamos! ¡Vamos, joder! Están muertos, amigo. Sí. Compañero. ¿Qué coño es eso? Anda, ahora tienen 15 brazos. ¿What? La verdad es que morirse ahí es una buena opción. A mí me encantaría morirme por un niño que me dé a ti eso. ¡Oh, míralo! No. ¡Ay, no tengo miedo! ¿Qué hace? Es que no veo la casualidad. Es un concurso de miniaturas de Fortnite, tío. La mala suerte del tío, mira que hay barco, ¿eh? Hemos sentido donde están otros barandeando. Ya te digo que habría tenido la misma suerte en alta mar. Que sé, ¿qué hace? Va a morirse igualmente. Ahora empieza el juego, ¿no? Increíble. Bien, bien, interesante, ¿no? Gracias, ay, Oscar. La Virgen de los Dolores. Ay, ay, ay. ¿Te imaginas que la canción de la intro de este juego? La Virgen. Botadme, yo canto bien. Qué guay. Qué épico. Ojo. De repente es CSI Miami, tío, esto. Psicosis. Qué desagradable, coño. Mucha muerte y destrucción que hay aquí. Todo épico, a ver. Entrada triunfal, tú. Ay, ¿eso qué es? Qué susto, pero... Vamos a ver, amigo, ¿este juego qué cojones es? Porque a mí una cosa es... El Until Dawn, que al final ya es que no. El Until Dawn tenía escenas de violencia que decía tú, hostia, qué asco, que le partían el cuello a una, ¿no? Y su puta madre. Uf, lo de la máquina esa de tortura. Sí, no sé, al final yo lo supero. Además, sí, una de las cosas que más aprensión le dan y más asco son los ojos, ¿sabes? Sí, sí. Plan, alguna herida en el ojo, que alguna. No, no, hay, pero hay muerto, hay fantasma. Se acerca al ojo y tal, te juro que se desmaya aquí. Hay fantasma, no, me desmayo si miro y veo. Bueno, eso sí, claro. No. No, ¿y este tío quién es? ¿El de la chistera este? Pues no tenemos ni puta idea todavía. Pero aquí hay muchos ahorcados. Yo estoy viendo mucha muerte y destrucción. Se supone lo que te he dicho antes, que esto es la primera parte de una serie de capítulos. En 2020 sacan otro, es la continuación de esto. No sé cuántos sacarán, pero... Dios. Muy fuerte esto, ¿no? A nivel de producción. Precioso. Podría ser la intro de una serie de Netflix perfectamente, tío. Sí, sí, totalmente. Heisenberg. Yo. Ya le gustaría ese pringao si es Heisenberg. Este es como el psicólogo del Until Dawn. ¿Te acuerdas que había un psicólogo en el Until Dawn? Ah, sí. Claro. Este es... El psicólogo del Until Dawn. Mi repositorio. Muy bien. Mi repositorio, se lo meto por el culo. Lo pilláis, repositorio, ya sabéis, para más chistes buenos, suscribíos. Más si has visto Ghost Ship, que me dice el Andrés, no sé si lo has visto tú, yo no he visto Ghost Ship, Andrés. Ni yo. No, no. No lo he visto, tío. Tengo un poco de frío, joder. Ahí está, el psicólogo que gesticulaba todo. ¡Hostia! ¡Ah!
¿Te acuerdas del psicólogo que gesticulaba a tope? Da un poco de miedo. El conservador de historias. El conservador, ¿te imaginas? Yo no quiero un España negro. Y belleza. Ríete, por favor, no me des uno de estos chistes, que me quedo solísimo y luego la gente me insulta. Que me he reído. Son chistes por el conservador. Venga. Que escucha a este hombre, coño, te metan en el juego. Estoy aquí para registrar la historia que se cuente hoy. Este relato no está acabado. Y las posibles elecciones lo completarán y determinarán si las vidas de aquellos que se vean involucrados prosperan. O si, en cambio, se esfuman. Claro, porque los siguientes episodios cada uno seguirá todos por donde... Claro. Hostia, si uno se te muere ahora, en el siguiente capítulo no está. Brújula moral. Hostia. Y tenemos que vivir con ellas o morir por su culpa. Está guapísimo. Pero no deberíamos temer a la muerte por lo visto, porque es... Naingo Glass, grande. Es el tributo que pagamos por vivir y al final nos alcanza a todos. Ay. Pero nadie quiere que llegue demasiado pronto, ¿no? El polvo y todo, tío. Sí, sí. Como en la vida, nuestras acciones importan. Nuestras decisiones afectarán a los demás. Estaré muy pendiente del progreso de la historia. No debo interferir, pero se me puede persuadir para dar alguna pista. Aquí va una gratis. Hay imágenes en el mundo que muestran ciertos futuros posibles. ¿Tiempo lleva suscrito? Diablo, si se mami, encuentran y se estudian, pueden ayudar a tomar mejores decisiones. Vaya, que cojamos las cosas. O mejor dicho, decisiones que tengan las consecuencias. Deseas. Tú déjate llevar con las decisiones. Nada más por ahora. Ya hablaremos dentro de poco y habrá tiempo de responder por lo que haya sucedido. Vale, vería la clase. Sí, esta gente no vea, tienen peinadito ahí. Causado. Bueno, así se hacían los. Así eran los pelados de los años. Ay, el desastre 40, que vamos a 50, causar. Tío. Que luego se pusieron de moda otra vez en 2012. Gracias, Julián, por el Prime. Ay, tío, me asusta la música. Yo, ya. ¿En serio tiene frío? Yo tengo un calor. Ay. Yo estoy, tengo frío. Vale, vale, pero puede que sea un poco también porque estoy un poco acojonada, ¿no? Pero de repente, hiperluz. Qué bonito, tío, what? Y yo, pero ¿tú cuánto tiempo llevas suscrito? Gracias, Petorre. No te fíes de que esto sea bonito ahora porque luego. No, sí, sí, puede ser lo más bonito del mundo. Descarzo por ahí, anda, que no te pillo una astilla, te pillo hongo ahí en la madera de esa podrida. Me cago en su puta madre. ¿Qué pasó? Ingenio, hermano de Alex, inocencia. Polines, ¿qué ponía? Míralo, con la cervecita. Y este es Alex, ¿no? Quiero yo creer. Alex, hermano de Brad, novio de Julia. Motivación. Inseguridad. Ah, mira, es inseguro. Pues no, parece inseguro. Inseguridad, y el tío está guapo, ¿eh? Bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? ¿Bastará? Si se acaban, podemos pedir refuerzos. Bien, verás. Nunca he estado abajo. ¿Abajo? En el agua. Buceando. ¿What? ¿Podrías enseñarme cómo se hace? ¿De verdad? Sí. ¿En serio que nunca has recibido clases de buceo? Sí. Más o menos. Elige. No decir nada, inseguridad o resentimiento. De un, da un poco de corte. ¿Esto? ¿El qué? Da... ¿Qué? Corte e ir a clase solo. Lo que da corte es que pienses que te voy a llevar de la mano. Uf, qué... ¡Oh! Cuidado. Esa cámara acuática es súper... Hermano, relájate. ¿Qué? Julia y Conrad están... En fin, ¿cómo lo digo? Forrados de cojones. Tío, en serio, ¿por qué coño ponen palabrotas, tío? Es que no entiendo. Que no te ahogues en un vaso de agua, tío. A que me arrepiento de haberte dejado venir. Inquietud. No se me da bien la gente. Acusación. Me han invitado. ¿En serio? ¿Que me dejas? Pensaba que estaba invitado. Julia, qué quería pena. Que vinieras. ¿Julia? ¿En serio? Sí, tío. Quería sí, que vinieras. Sí, mal, tío. Qué pena. Y yo demostrarle que molas, pero no molas. No molas. Pichi al menos. ¿Capichi? No molas, capichi. Bueno, tío. Llega la caballería. Guay. Perdona que esté de morros. Es que... Estudiar medicina es estresante. Qué sorpresa. Y, tío, la relación a distancia con Julia es duro. Cinismo, empatía. No debe ser fácil. No debe ser fácil. Un poquito empáticos ahí a tope. No debe de ser fácil. Lo pillo. No te rayes. No te rayes, le contesto. Y fuera de contexto, resto. Sí. 9 menos 2 son 7. Increíble el gesto. Conrad cree que falta cerveza. Guardaré esto en una ubicación confidencial. Sí. Relación actualizada. Relación de hermano.
Oye. Más 18, por favor, me obliga a reportarte. Saludos. ¿Podrías darme tu opinión? ¿Qué pasa? Es. Qué bien se ve, qué locura. Una decisión sobre. Es súper. Perdón, lo siento. Es súper raro en los videojuegos que pongan pelos en las piernas. ¿Sabes? Es un poco raro. Normalmente hace la textura plana. A mí me llama la atención cuando, por ejemplo, a este tío le ponen pelo en las piernas. Está de puta madre. Es una tontería, pero a mí me llama la atención. No, no es ninguna tontería. ¿Sobre terminar medicina? No, pero es una decisión de las que te cambian la vida. Escucha la música épica. Cuesta saber qué es lo correcto. Haz caso a tu instinto, piénsalo bien. Haz caso a tu instinto, tío. Sí. Tú verás. Gracias, tafetita. Sí, está bien. Rumbo actualizado, perdón, le doy. ¿Y qué es la proposición? Brad le dijo a Ale que siguiera su instinto. Vale, esto es como un historial de cosas que hace, vale. Y hace rico por ese. ¿Esos son? Brian también. Hola. O sea, de suficiente nivel 1. Hostia. Hermana de Dios, ya empezamos con la sonrisa novia rara. De Alex, imprudencia y emoción. Aló, presidente. Darío, tú, es el puto Darío. Tranquilidad, temeridad. Fil de Dango, gracias por el segundo mes. ¿Cojones? Oh, perdona. Connie, este es Alex. ¿Qué tal, Conrad? La voz de ese tío me encanta, la del actor de doblaje. Es un picaflor. Bueno, no me encanta, pero. Encantado, Conrad. Este es Brad, mi hermano. Hola. ¡Bradley! Casi o sea, te conozco. Va una pareja con sus hermanos. Sí, igualmente. Hola, presidente. Gracias, Artros. Piensas en. Tío, ¿te apetece una birra? Cada segundo. Demasiados segundos, vaquero. Yo habría dicho. La rubia y el otro son novios. Novio, claro. Los barcos me marean, sí, sí genial. Venga, muéstrate tranquilo. Sí. Genial. Mola. Me encanta la cerveza. Súper insegurísimo. Puto Darío Tópica. Vamos, Bradical. Vas a toda popa. Bradical. No lo fastidies. Vas a toda popa, ¿eh? Es mecha, porque. ¿Has buceado alguna vez? ¿Has buceado? Desánimo. Nunca. Confianza todo el rato. A ver, tampoco hay que ser gilipollas, ¿eh? No, la verdad. No lo he hecho nunca. ¿Tu primera vez? Genial. Hay que desflorarte. Iré. Let's go. Con cuidado. Ve con cuidado. Para nada ha sido de doble sentido esa conversación. Hay que desflorarte, lo voy a hacer con cuidado. Puede. ¿Dónde está el viejo lobo de mar? Que también acaben liados. Capitana del Duque, esta es la capitana del barco, valor. Paciencia, valor. Uy, los pantalones más cortos de. Os diría que os pusieseis cómodos, pero. Vaya oblicuo. ¿Yo? Pero. Todos a bordo y listos para zarpar. Qué bien hecho el pelo, tío. Me pongo sus vaqueros, tío. Creo que la tela más corta que he visto en mi puta vida. Qué incomodidad. Este le ha gustado. La tía es verdad que es impaciente, ¿eh? Tiene. Pone, se viene orgía. Tiene tus labios, Juan. Y ya le gustaría a esa. Romántica de repente. ¿Has dicho a ella o a él? A esa. Ah, vale, qué bonito. A ti no. Cuidado, por. Ya está botando tú. Aquí puedes jugar. Eso es, échalo todo. Ah, sí. ¿Te quieres echar un rato? Sí. Me vendría bien. Madre. ¿Qué tendrá que ver esto con lo que hemos visto antes, tío? Pues nada, que. Ah, irán con el barquito este y se encontrarán los. Vas a ver, tío. Le ponen ese francés a 20 de junio. ¿Aquí? Eso sería desviarse. Busco otros objetivos por si no encontramos nada con la cámara acuática. Pero mira, nunca he oído hablar del pecio. Que van a bucear y a grabar. Me ha llamado la atención de los buzos. Ah, está buscando sí. Un tesoro, ¿o qué? No, este coño, es está buscando plano solo guay. Solo digo que si se hace muy bajo tarde, conozco un par de sitios para darse un baño. Ay. Elige. Optimismo o frustración. Seguro optimismo. Pero has hecho los deberes. Brad, no, pues lo ha hecho bien. Si dice que el pecio está aquí, lo está. Vale, eres el cliente. Pero que sepas que en algún momento se hará de noche. Ah, uy. Voy a ayudar a Conrad y a Julia con la cámara. Uy, que me he tomado una mala decisión. No estoy siendo sensato. ¿Qué tienes? Claro, yo quería apoyar a mi hermano, pero. ¿Qué está haciendo? Deleita tus ojos con esto. Ah, vale, se han encontrado. Bueno, eso es un avión, no un barco. Los ¿no? cálculos de Brad dieron en el clavo. Apuesta siempre por Brad. Sí, es un cerebrito. Están buscando un templo de guardianes, tío. ¡Flis! ¡Hay un avión! ¿Sí? De la Segunda Guerra Mundial. Vamos a sumergirnos. Claro que sí, vamos para adelante.
Técnicamente hay que informar a las autoridades portuarias. Qué pesada la Flis esta. Sí, técnicamente. Seguro que no quieres hacerlo bien. ¿Qué les pasa en la cara? Siguen teniendo cosas raras en la cara. ¿A quién le importa nada de bucear? Aló, presidente. Espérate. También pueden no decir nada, ¿sabes? Bueno. Gracias, Joseiro. Espera. ¿No deberíamos bucear? Vamos. Venga ya. ¿Estamos en la guardería? Tenía que decirlo. Si echamos un vistazo, ¿quién se va a enterar? Vale. Mientras sea rápido. Y no toquéis nada. Sí que tiene la boca bien rarita. Me muero de ganas de ser la primera ahí abajo. ¿Te lo imaginas? Intacto. La primera que va a morir por motiva. Ya ve. Venga, Flis, hija. Tío, está súper bien hecho. Deberíamos estar listos para bajar al agua en breve. Yo las botellas. Los chicos comprueban lo demás. Echa un vistazo a la cámara a ver si hay algo útil. Oído, buzo. ¿Deberías hablar con tu hermano? ¿Sí? ¿Dónde está tu hermano? Tengo que ir yo. Pues abajo. ¿Qué tal? Hola, hola, amor. Ah, eso es para hablar con ella, vale, vale. Todo listo para salir. Uy. Gracias por pagar. ¿Necesitas ayuda? ¿Gracias por pagar de qué? ¿Cómo le decís? ¿Necesitas ayuda? Nunca había usado un recirculador. Todo parece a punto. Creo que te vendría bien saber cómo funcionan estas cosas. Debo decir que no estoy muy contenta con la capitana. Está un poco rancia. Una fortuna con este viaje, seguridad. Con calma por ahora. Es un poco raro, ¿no? Los textos. Una fortuna con este viaje. Una fortuna con este viaje. Son un poco raros los textos. No sabes muy bien qué vas a decir. Sí, no tan pequeña. Son las reglas, lo pillo. Pero ¿qué más da si nadie se entera? Sí, eso decía. Muy bien, prepararé los recirculadores y haremos los últimos pasos juntos. Genial. Vale, voy a hablar con tu hermano. Cuando estés lista. Muy bien. Os vaya a tirar ahí abajo, tío, y ahí se va a empezar a liar. Con esta también puedo. Está clarísimo, tío. Venga, con esta también puedo hablar. Vamos a hablar. Ya hay una abertura en la cola. Oh. RT. Es esto de aquí, ¿no? Sí, sí. El de coger las cosas. Madre mía. Venga, ahí yo. Esto yo no estoy diciendo nada, esto es muy lento. Mueve. Ah. Hay una abertura en la cola. ¿Y para dónde le doy ahora? Ya solo no, no le des izquierda, derecha, ¿no? Tendrás que darle derecha, otra vez derecha. Sí, pero no se me deja. Ahí está, otra vez derecha. Todo el rato pasa para la derecha. Sí, sí, pero va como todo lento, ¿no? Soy yo, supongo que... No, no, va lento. ¿Dónde está la abertura esa de la cola, tío? Yo aquí veo una piedra. ¿Esto qué coño es? Estás viendo fotos del avión. Sí, ya, pero... Y le vas... Ya vas a ver las... Ya está, no hay más. ¿Qué abertura es la cola? Ya está, de atrás. Mari Carmen, yo no me estoy enterando. De atrás. Serán cosas técnicas. Que yo no sé de... Se ha ido. Vale, y ahora nada, vete a para adelante. Vale. Habla con tu hermano que no sé dónde está. No sé dónde coño está tampoco. Ahora puedo hablar con la. Ah, para allá, por ahí dentro estará. ¿Hablo con la capitana? ¿O quieres que hable luego? Habla con quien tú quieras. No sé, no quiero aburrir a la persona. Hola. Hola. Bueno, tenemos normas por algo. Pero que no te que te he dicho hola. ¿Qué norma? Le he dicho hola y te enfada. Hemos pagado un dineral. Siento lo de antes. Venga, vamos a ser buena gente. Sí. Perdona, pero si ella es la que ha dicho que vale, que bajemos al avión. Un poco... ¿No? Sí, pero entonces el que se queja. Pero está enfadado. Sí, lo voy a resubir, no os preocupéis. Pero hay reglas y leyes y costumbres. Tío, pues no digas estas que sí. Reglas son bastante. Te lo ha dicho porque se siente súper presionado. ¿Qué experiencia el problema no es esta clase de buceo? Basta de... He buceado en un par de pecios. No soy experto. Pero ¿por qué se habla de precios todo el rato en cuanto si a bucear? Este pecios. Pecio no, no precios. Dios santo, yo no entendía puto nada. ¿Y qué coño es un pecio? Se supone que esto ocurre en el mismo universo de Until Dawn. Ah, sí, qué guay. ¿Qué coño es un pecio? Sería ilegal. ¿Un pecio será un sitio para bucear? Vale. Agresividad, lo pillo. Agresividad. ¿Cuánto? Salseo, salseito aquí. Pretensión, lo pillo. ¿Cuánto? Vale, lo pillo. ¿Cuánto? La condena, ¿no? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tenemos que pagar para que dejes de dar la lata? Esto no es por el dinero. ¿Sabes qué? Si no te puedo parar, al menos respeta las normas abajo y no hagas tonterías o me meterás en un lío. La ha hecho la típica del quién. No sé qué. No, que quién te ha preguntado. La ha hecho la típica, ¿eh? De total, colegio. Parece total. Que tienen 14 años. Total, total. A ver, Me está en el 20. Muy bien, amigo. No le ha dado al botón, literalmente le ha dado a la esquina. ¿Sabes usarlo? ¿Lo has apagado? No. Yo le he dado al botón. No. Quizás sea mejor que lo dejes estar. Vale, pues métete por ahí, que por ahí está tu hermano. Gracias, Alexander Popoter. El pecio es el avión. Ah, vale, ok. Ah, gracias. Qué bien, mirad los reflejos.
¿En el techo? No tenía ni puta idea. ¿Tú parece que tiene RTX de eso? Sí, sí, hemos. Gracias al collanet. Está súper bien. ¿Eso qué? Ahora abres el armario y sale un muerto. ¡Tareos! ¿Me va a salir un muerto ahora? No, va a salir un muerto. Julia sí ha venido con toda la casa a cuestas. Julia lee, ya me cae mal. Oh, qué mala cara. Olisquea. Olisquea. Con lo que cuesta ya podría oler bien. Pero la hizo. Eau de parfum, Jean-Paul Gaultier. ¿Y ya está? Ah, el libro. Gíralo con el... Ah, uy, perdón. Da igual, no, no hace falta que lo gire. ¿Qué pasa? Sí, gíralo que puede, vale. Toma, hazlo tú más rápido. No, que no, me estoy agobiando, si que voy muy lento, tío. Darle aquí... Es fácil, tío. A ver, estos son gilipolleces que te hace el juego para... Es que ha dicho... El conservador ha dicho que tenemos que ver todo el entorno. Joder, hay que hacer lo de la colonia otra vez, su puta madre. Gracias, Alexter. Vale, ok, muy bonito. Y ahora el libro. A ver, habría que ir con ligero, ¿sabes? Si nos ponemos a andar a 2 km por hora y tal. Que si tú, hace así. Ah, que no vale para nada. Creí que a lo mejor detrás habría algo. Vale, pues ya está. Toma. Sí, sí, no, te, no, sigue tú, sigue tú. Que a mí. ¿Pero para qué? Si da igual. Porque voy muy lenta, tío. Y así hay. Pero si hay que, en estos juegos en realidad hay que ir así, tío. Si no, ¿para qué coño te lo compras? Acelerar esto un poco. Bueno, no, no me lo he comprado, pero bueno. ¡Vámonos! ¿Dónde está mi hermano? En ese cuarto de ahí. ¿Qué tal? ¿Qué hay? No, pero se estaba masturbando, soy. Hemos entrado como no si. Me he sentado bien. Ay, pobre. No te preocupes, debería saber cuánto puede beber. Vamos a ser bueno con el chaval, tío. Oye, me gustaría meterle un poco de salseo y decir cosas raras, pero más si se me enfada. Siento haberla fastidiado. Tranquilo. Esto tampoco arruina el viaje. Descansa. Ya volverás. Un pez es un barco, avión hundido. Ah, vale. El cuadro. ¿Qué cuadro? No me he dado cuenta. ¿El qué? ¿Qué cuadro? ¿Dónde está el cuadro? Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas suscrito? Aló, presidente, sí, mira el más guapo del mundillo. Mira el cuadro, pero no sé qué cuadro referís. A lo mejor hay al fondo, aquel. Ah, el de al fondo de donde las escaleras. Ah, vale. Por aquí, ¿cómo giro la cámara? Ah, este. Estuvo mucho más rápido que yo. ¿Qué es esto de aquí? What? Anda, que estás teniendo una... Ah, estamos viendo el futuro. Algo va a pasar, ¿eh? Presagio desbloqueado, vale. Soltando lastre. Ver presagio. Vale, esto es para verlo de nuevo. Ah, qué guay, tío. Mola, da mal rollo. Sí, es verdad. Bueno, ya no pasa nada, no os preocupéis. ¿El qué? ¿Qué pasa? Que dice la gente, no le digáis dónde están las cosas, no sé qué, que la descubra él. Ah, ya. ¿Esto qué es? ¿Tenéis de la tía esta, no? No parece auténtico. Nombre feliz, no sé qué. Color de ojo, color de... Hamburguesas. Gracias, Secobosca, tío. El instructor identificado en la parte posterior está autorizado a la clase de la especialidad diseñada como contempla la Federación de Buceo. ¿Pero y por qué dice que no parece auténtico? Pues porque parece muy pocho el carné, ¿no? ¿Lo dices Felcite tú? Du Bois. No sé qué nombre, ¿eh? ¿Está en comisas? Me mato. No me he dado cuenta. ¿Y yo, Darío, o qué? Bueno, pues ya está, ¿no? Ahora tírate por la borda. Ahí está, pillamos esto. Esto es el recirculador. Mucho más resultón que otros equipos de buceo. Coge todo el CO2 que normalmente echarías en el agua, lo filtra y se puede reutilizar. Además, reduce el tiempo de descompresión. Casi magia. Vas a morir. Vale. Probando el oxígeno. Me mola la ambientación y cómo empieza. Si en un barco o un equipo de buceo. Es como curioso. Está muy guay. Vale. Estás impresionante. Gracias por ponerme en mi sitio. Vamos a estar aquí de coña un poquito. Impresionante. Yo bucearía en tus aguas. Oye, que estás hablando de mi hermana. Ya, pero claro. Son novios, hijo. Hombre, pero delante de su hermano está fe. Gracias, Insan Smurf. Te imaginas. Pórtate, Connie. Me estás hablando de mi hermana, no importa, me la he follado. O sea, no, tío, no, pero... Está bonito, ¿eh? ¿Qué va a coger? ¿Se gasta? ¿Qué se gasta? Sé, la GoPro lo primero, YouTube. Joder, Juanita. Yo dirijo. Una foto del antes. Hostia. Una foto de cuando... Hostia, qué cara, ¿la ha visto la chavala? Bien, chicos, todo en orden. Hablar o coger. Recordad. Los amigos latinoamericanos habrán reído, yo creo. Reglas, vamos a coger, ¿no? Siempre optan por eso. Coger, obvio, sí, sí. O sea, always. Tengo el bastón. Lo he oído. Tengo el bastón. ¿Has usado? ¿En un tiburón? No. ¿Cómo el tiburón es que asusta? ¡Vámonos! Puta, qué ofertón. Hostia, qué equipo de buceo más futurista, ¿no, tío? Las gafas así están todo guapas, ¿eh? Parece que es de soldador. De soldador.
No vea, tío. Si me quedo yo solo con esta broma de mierda, pues ya me dirás. Que yo me he reído. Ya, pero tú, es que la broma de mierda no te salen porque es que eres mejor persona que yo. Entonces, a mí me sale toda la mierda esa. Y este aquí va a soltar mierda. O sea, ¡oh, hostia! No, lo que le gusta más y los tiburones. No, me da mucho miedo. Ni que fuéramos a saquear el avión. Parece que me da miedo todo en la vida, pero un recuerdo estaría bien. No es que una cosita vaya a hacerle daño a nadie. Yo tampoco diré nada. El fondo del mar es una de las cosas que más miedo da en este mundo, tío. Acojonante. Aunque esto no es el fondo del mar, pero bueno. No, no, pero sí. Pero es un sitio tan grande de lo que pensaba. Es que es misterioso para nosotros, tío. Bastante bien. No conocemos ni la mitad de lo que hay ahí abajo. Nademos en busca de la entrada. La estás liando, tío. Sí. ¿Y si pasa ahora un barco a la Guardia Civil? A la mierda, ¿no? Capitana. ¿Hace una pinta con tu segundo al mando? Tú no eres mi segundo al mando. Tercero al mando. No. ¿Grumete con ganas de aprender? Mantengo el no. Tu rico e increíblemente guapo tripulante. Rico. Solicita tu compañía para tomarnos unas birras frías. Se tiró un tiracaña de la hostia. Ya, bien, total. ¿Qué le digo? ¿Que sí o que no? Pasa, tío. Paso. Tiene que estar pendiente. Tengo que estar pendiente de tus amigos abajo. Es verdad. Por eso lo digo. ¿Cómo lo conseguiste? Chavales, se puede. Humildad, confianza. Confianza, chaval. Es de mal gusto hablarle de dinero a una chica. De acuerdo. Está siendo muy repelente también. Quería comprarme un barco y pensé que quizá podrías aconsejarme. Es un poco pesado, tío, ¿no? Sí. Pero bueno, vamos a decirle. Venga. Será un placer. No, es que será un placer, ¿no? Por culo. Lo siento. Estoy muy ocupada ahora mismo. No estoy haciendo nada, ¿sabes? Espérate, ¿qué me ha hablado Charlie? ¿Sabes? Creo que voy a dedicarme a poner a punto el Duke of Milan. Sí, capitana. Joder, chaval. Zion Parmaísimo. ¿Y si me meto por aquí, tío? Que está todo oscuro. Ah, no. ¿Y la tía puede ver el mismo cuadro que ha visto el tío? Sí. ¿Y puede ver otro presagio distinto o ve el mismo? Claro, presidente. Nada, ¿no? No veo presagio. Muchas gracias, señor Link. Claro, el presagio lo tiene uno. Vale. Es una sensación. ¿Y sigue estando aquí el Alex este? Y yo, qué repelente de mierda. ¿Cómo vas? Derrotado por una birra. Me siento como un pelele. Que era un pelele, eche. Ten cuidado con el alcohol. Empatía. No, tío, empatía, por favor, no. Vamos a ponerla. Ya, que este tío estoy inseguro, tío. Estás de vacaciones. Puedes pasarte un poco. Voy a empezar un club abstemio con una persona y membresía vitalicia. Espero que los enamorados solo estén pasando genial abajo. ¿Qué sabes? Vamos ahí. ¿Qué sabes de este pecio? Rumores y teorías. Por eso quería descubrir si realmente había algo aquí. ¿Cómo lo descubriste? ¿Por qué te gusta la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué la Segunda? Había un chaval en mi clase que era friki de la Segunda Guerra Mundial y de las armas y tal. No, lo siguiente, daba miedo. ¿Guerra Mundial? Fue lo que leí en el colegio. Descubrí que mi abuelo estuvo... Saludaba así, y no estoy de coña. Medallas. Muchas veces saludaba así en la clase. Teníamos 13 años. Me enganchó. Hermano, yo buscándome el tazo de Pikachu y tú haciendo así, ¿sabes? Espero que muestren respeto. No sé, interés. Solo espero que muestren respeto. Murió gente. Entienden las reglas, de verdad. Pero no tengo muy claro cuánto le importa eso a Julia. Uf, Julia. Julia tiene a Alex literalmente comiendo de su mano. Ah, qué bien. Sí, sí, alguna que otra vez hizo el saludo. El saludo nazi, ¿eh? No estoy de coña. Le subí arriba y no seas tan borde con el rubio, me ha dado pena. Con el rubio. Con Darío. Ah, aquí podemos entrar. Ah, porque esta te tiene la llave. Aquí hay otro presagio, ¿eh? Let's go. Se viene, ¿eh? Verás. ¿What? ¿Por qué sigo teniendo esto? Levando anclas. La iluminación, tío. Me cago en la puta madre. Esto. ¿Y esto qué es? ¿Esto es para lo mismo de antes? Entonces, lo va a ver ella. Culo. Pero ¿y por qué es tan importante? Vale, nota quitarle la pistola al tío ese que ha salido. Pero ¿le estaba apuntando a ella? El tío que ha salido. A ella no, era otro tío, ¿no? ¿No era el Alex? Era el Alex, no tenía su cara, ¿no? No, no sé. ¿Sí? ¿Era el Alex? No me he fijado yo bien. Si era el Alex, el tío. Bueno, el que está ahora mismo buceando. Le quito la pistola, que si no la lías, ¿qué hago? Voy con el rubio. Quiero, ¿no? Este es tú, ahí. Vale, no era Alex, perdonadme. Ah, no era él, claro, es que me había dicho Alex y no me parecía. Sé, parece que un tío random, Tampoco le he visto mucho rato su cara. ¿Por qué lo guardas? Porque es falso, como tú dices, ¿no?
¿Te imaginas? Yo no lo he dicho. Ah, lo ha dicho el otro. Vale, vale. ¿Cómo va todo? Pensaba que lo habías comentado tú. Tranquilidad. Parece que estás aprovechando al máximo tu tiempo de relax. Tengo de repente hiper simpáticas. Es bipolar la pobre. Así que estás varado. ¿Así que estás varado? ¿Como una ballena? ¿Para qué voy a gastar el tiempo ahí abajo en la oscuridad cuando ya me gusta lo que hay aquí arriba? Madre mía, este tío va a tope, ¿eh? Uf. ¿Amor? ¿Nada? Oh, vale. Este tío, no sé, como un puto rosco. Qué bonito, tío. ¿Esto es para ver las fotos otra vez? Sí, pero no, ella va a entender un poco más. Espero que no me metan en líos. Ah, tú le das muy súper rápido. Yo hago así. Nada, esto no añade nada. O sea, un comentario de la tía. Y ya está. Vale, pues ¿qué tenemos que hacer? Controlar la inmersión, ha dicho, ¿no? Vale. Mete eso debajo de agua y los ve. A ver qué pasa, tío. Gracias, Legram. ¿Sabes, Pedrito? Una puestada que flipas. ¿Sabes, Pedrito? ¿Dónde tengo que mirar, tío? No lo sé, la verdad. No veo nada de nothing, ¿eh? ¿Eh? ¿Eso qué es? Pues, ¿dónde están ellos? Creí que era un loro, ¿sabes? Digo, hace un loro en medio del agua. ¿Te imaginas? Tengo que mirar algún sitio en concreto. Supongo que era ahí, ¿no? Parece que no, ¿no? Es que no veo nada. ¿Ahí dónde están ellos? ¿Dónde? ¿Dónde estaba la cosa esta? ¿Que tú pensabas que era un loro? Uy, ha desaparecido. Uy. Ahí hay un bug. Ahora pues nada. Qué bien hecho, tío. Tiene una pinta de susto que flipa. Uy, calla. What? Allí, hay que ir allí, ¿no? Por lo menos eso está brillando. Sí, hay que ir a la pantalla. Con un brilli-brilli te dice dónde tienes que ir. Vámonos. Mira cómo no le da el botón, ¿eh? Mira cómo le da al metal. Ah, y esta le da el botón. El otro lado del metal, te lo juro. Habrá que vigilar esas nubes. Meteosat. Oh. Adiós, viene un barco, tú. Somos más por aquí. Viene otra gente, ¿eh? ¡Los piratas! ¿Y ahora qué hacemos? Vienen piratas, vamos a decir si a Darío, ¿no? Bonito. Yo Darío. Capitana. ¿Y estos quién son? ¿Qué hacen? Somos los barrilleros. Inquietud. No son guardacostas, tío. No son guardacostas. No nos han detenido. Entonces, ¿qué hacemos? Cállate, yo me encargo. Seguridad, seguridad. No vamos a hacer nada de nada. Yo soy la capitana, así es que si una borde que me está cayendo mal. No, hombre, no es segura, ¿entendido? Es gilipollas la mujer, ¿sabes lo que te quiero decir? Es que, pero es porque nosotros lo estamos eligiendo. No, pero seguridad significa yo me encargo, tranquilo, algo así, pero no decirle tú te callas. Y yo la voy a gilipollas que la tenéis puesta para algo. Fuera de aquí. Fuera no, de hay aquí. Buzos en el agua, coño. Y además no tienen ni textura los tíos, son tres siluetas negras. Este es el que tenía la pistola. Mira el bote. ¿Este de dónde? Ello, tío, no hay problema. ¿Crees que con 10 pavos se cubrirá la reparación? Hola. Gilip. Uy, el ojo, qué asco. Uy, perdona, que sean 20. Y lo tira al mar. Pues vaya, ¿creéis que más bien 30? Menos mal que hemos sido. ¿Puede morir este hombre? Menos mal que hemos sido gilipollas. Sois expertos negociadores, me habéis convencido. Tomad, los llamo cupones regalo. ¡Qué motivador, Darío! Son todos ricos, me da mucho asco el ojo, ¿eh? Se va a liar pardi, ¿esta gente quién son? Mientras tanto, estos dos le ha metido un... Era la bomba de oxígeno. Y estos dos están en el pecio. En el pecio. Eso es un pecio. ¿Cuántas cosas aprendo? Uy, ¿qué es eso? Un muerto, ¿no? Parece. ¿Es uno de estos? No. Es un muerto que estaba en el barco, un brazo colgando o algo así. Bueno, pues está bien muerto la señora. Hace un tiempecillo, una semana y media. Hace una semanilla. Conrad dijo que en una foto se veía una abertura. ¿Conrad? Vale. ¿En serio? En la torreta trasera. Ah, bien hecho, Connie. La torreta, entremos por ahí. Por ahí te vas a meter, qué susto, no, tío. Imagínate que no vuelves, ¿sabes? Que te quedas enganchado en algún sitio. Me pueden pagar 1 millón de euros, ya te lo digo. Hombre, por 1 millón de euros me meto yo ahí. Yo no. Y luego salgo. ¡Ay, que no le he dado! ¡Hostia! Adiós, el tiburón, sangre. Me cago en la puta por no darle. Los tiburones huelen la sangre a kilómetros, tío. Ya está, estamos muertos, Masi. Me cago en... ¿Las damas primero? Estamos muertísimos. Y encima con tiburón, que a ti te da un miedo que no veas.
Esto es una locura cómo se ve, tío. Joder, Alex, lo hemos logrado. ¿Te lo puedes creer? Presagio. Infarto. Por la boca muere el pez. O por la piel. No vea, tío, eso te raja. Tiene que pillar el tétano mínimo, déjalo. Tío. Tendrás que quitarte el equipo para entrar. No. Déjalo. Sí, me lo quito. Es muy estrecho. ¿Y si te atascas y en recirculador? ¿No la jugamos? No. No. Igual es peligroso, Juan. Por favor. Que ya tienen una. Que sangre en la pierna. Juanito, Juanito. Es que estos juegos están para eso. Venga, vamos. ¡Juan! Solo esto. Vale, ya, ya no decido más. Ahora te doy el mando, no decido más. No, no, no me vas a dar el mando. De hecho, ahora mismo menos. ¿Agorero? ¿En serio? ¿Pero en qué siglo vives? Yo dudo mucho que muera así, tío. En plan, lo veo demasiado fácil. En plan, una decisión así ya va a morir. Una mini decisión de meterte en un puto tubo. Es un momento, lo voy a hacer todo bien, ¿vale? Voy a estar súper atento. Voy a hacer los quick time events perfecto y va a salir vivo a ti. Nerviosísima, tío. Ya está, ya quiero ir para atrás. ¿Puedo ir para atrás? ¿Eso qué es? ¿Un pulpo ball? Hija mía, tira para adelante. Está ya muerta, ¿qué hace? Pero si está todo tranquila. 8 horas. Bueno, ahora sí te quedas sin aire. Ah, que era para coger un papel. Pero has cogido uno, sí. Dios. Vale, salimos para afuera. Perfecto. ¿Dónde está mi amigo? Dame el equipo. Ya está, estamos bien. ¿Has visto? Todo ok. Y hemos pillado eso. Si no, nos hubiésemos arriesgado. Como hagas una tontería aquí, se acabó. Solo tienes una oportunidad. Tranquilo, estoy bien, ¿ves? Todo ok. ¿Y esto qué coño es? Búsqueda en progreso, área una investigada, despejada, despejada, despejada. Wow, increíble documento, la verdad que esto es un... Arriesgar tu vida por eso. Ayudar a un barco. Bien. Wow. Ha merecido la pena. ¿Qué es esto? ¿Una bala? Un cipositorio. ¿Balazos? Al fondo del fuselaje. Brad va a flipar cuando la vea. Le han dicho que no toquen nada. ¿Han dicho eso? Y ahí están cogiendo cosas. Sí, 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 investigando, metiéndose, rompiendo tubos. La capitana dijo que no tocaran nada. Que pues yo estoy tocando todo. El riel de las bombas guardaba botes salvavidas. Anda, mira. Falta un bote salvavidas. ¿Crees que lo usaron? Vamos a ver qué más encontramos. Esto es un barco, no es... O sea, es un avión, no es el barco del principio. Por lo tanto, no es lo que hemos visto antes. ¡Dios mío! Hostia. Ay, que va a registrar un cadáver, chaval. Pero no te han dicho que no toque. ¡Ay, ay, ay! ¡Le va a dar la vuelta! Sujeta algo. Es su única... Hostia, qué guapo, tío. Vaya. ¿Qué diablos ocurrió aquí? No salió esta concha. Parece que sabían. Estaban acabados. Hombre, en el fondo de mi mano en un avión. ¿Has oído eso? Estampado, pues... Vamos a ver. Podría no tocar nada, ¿verdad? Pasar lo que... Hacer lo que me han dicho y no tocar nada del barco. Pero lo estoy tocando todo, tío. Ah, es una porra eléctrica. Ha pegado como un chispazo, ¿no? Otro muerto. Y este se mueve con pistola. ¿Y la pistola no se le ha caído de la mano? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Me explicas cómo no se le ha caído la pistola de la mano? ¡Coño! Me he hecho aguas mayores. Si la vida te da limones. No puedo encender el acondicionado de verdad. Tengo todo el calor, tío. Pero enciéndelo, enciéndelo. Un poquito. Atrévete, no te imaginas. Piloto y copiloto. Seguro. El avión se estrelló. No me gustaría palmarla así. La va a palmar de otro modo peor, ya verás. Y yo, pero ¿tú cuánto tiempo llevas suscrito? Muchas gracias, Marquitox, tío, por ese añazo ya. Cuidado. Todo esto lleva mucho tiempo aquí. Ya, ya, ya. ¡Vamos! ¿Y por qué lo tocas todo? Porque no me da otra opción. ¿Pero por qué haces esto? ¡Ay!
Julia. Es que no entiendo por qué te dan esta. ¿Por qué esta señora quiere hacer eso? Era, es temeraria. Lo ponía al principio cuando llegamos. Pues ya está. Temeraria igual a gilipollas. Hostia, que por aquí no es. Vámonos, los damos la huerta, vámonos. Y ahí arriba todos muertos por el del ojo pocho. Tenemos que salir de aquí ya. What? La que están liando. Grande Lopi, muchas gracias por el hostelito, tío. ¡Ah! Tenía sangre la otra en la pierna, eh. Ahora un tiburón. Tenía sangre. Ven a por mí, tiburón. Ven a por mí, tiburón. Es un tiburón, Chris. No le interesamos. Vamos. Espera. Vale. Te está alojando. Creía que era el momento correcto, pero luego no estaba tan seguro. He visto que es eso, ¿verdad? Imagino que no hay un momento. Presidente. Yo no. Correcto. ¿Perdona? Gracias a mi pareja. No me lo puedo creer. ¿Esta gente es gilipollas? Estoy de rodillas. Ajá. Julia, ¿te casas conmigo? Estás de broma. Estás de coña. ¿Cómo? Hay un tiburón. Tiene que haber una cámara oculta. No, pero saben que es un tiburón, que no le va a hacer nada. ¿Lo pueden hacer en el barco? Que salga todo el mundo, lo he descubierto. Julia, ¿va en serio? Sí. Qué lástima, qué mal. Vaya, Alex. Menuda historia que contar. ¿Cómo sigue? Sí, sí, claro que me quiero casar contigo. Oh, qué monos. ¿Tú me lo vas a pedir así, Juan? Sí. Muy bien. Espero que sea igual de impresionante. Héroe. ¿Te parece si seguimos huyendo de esta trampa mortal? Se asusta, Becha, me encanta hacerle broma de eso. Liz, aquí Julia, subimos, cambio. Es que soy muy joven. Que se acojona. Para mí casarte es directo para la muerte, ya. ¿Dónde sigue el barco? Mira, se está yendo el otro barco. No os asustéis, ¿vale? Esto de una puta coña gigantesca, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces le hago la coña y es que se acojona, tío, los huevos antes aquí. Va la descompresión. Se le pone blanco. Sí, sí, debajo del agua, con un tiburón, con pirata y con una explosión. Mira, aquí te pediría de otro tiburón. Tenemos que subir. ¿Tú has dicho eso? ¿Explota el barco? ¿Qué coño? ¡Tenemos que subir! ¡Mi hermano está ahí arriba! Lo siento, mi hermano está arriba. Julia, qué locura. Solo tienes que esperar un poco. ¿Qué haces? Tira por arriba. Aló, presidente. Gracias, Marisa. Esto está tardando demasiado, es una tortura. Unos segundos más. Vale, ya, vamos, vamos. ¿Para eso? Tiene el pelo. ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño ha pasado? Tranquilo, tío. Ya está arreglado. Han salido como chamuscados, ¿no? Sí, han salido. Ah, no, era el sol. Pero parecía que estaban quemados. ¿Qué coño era lo que estaba explotando? Hemos tenido un percance con la barbacoa. Ah. Parecía que estaba el barco entero en llamas. ¿Por qué le pagáis al océano? No. ¿Qué pasa con el otro barco? ¿Por qué le pagáis? ¿Qué pasa con el otro barco? Estos pescadores tropezaron con el cable de retorno. En fin, ¿qué importa? Lo que... O sea, hay una gente que no sabemos quién son. Le digo, ¿qué ha pasado? Y lo mejor que se le ocurre a Darío decir es: han tropezado con el cable de retorno. ¿Qué significa eso, puto? ¿Notas? Vamos a ver, es... ¿Qué habéis encontrado? Porque están ocultándole lo que ha pasado al avión. Es enorme y está lleno de cosas. ¡Madre mía! ¿Por qué no cerráis la boca todos un ratito? Hostia, ¿cómo ha dicho? Hay cadáveres. ¡No me jodas! ¡Tío! ¡Enhorabuena! No está mal. Subid a celebrarlo. Tienen las mismas cosas raras que Until Dawn, ¿sabes? Tienen los mismos detallitos que te quedas como... ¿Perdón? En plan, esto aquí no pega nada. No, pero el Until Dawn es mucho más exagerado. No entiendo qué ha pasado con el tío del ojo, porque... Nada, se ha pirado. No, pero les han ocultado algo. Han tropezado con el cable de retorno. Pero que el señor iba a matarlos, vamos, y se han callado. Pero coño, vamos conociendo a los intrépidos aventureros. A Alex y su hermano menor, Brad, que intentan nadar con los peces gordos. Ambos son peces fuera del agua. Y Julia, el gran amor de Alex. Y él, el de ella. ¿Qué hay de Conrad? Un tipo muy osado. Incluso diríase arrogante. Y tenemos a la capitana Fliss, fuerte, directa y borde. Tenaz. No está culpa. Parece que es inmune a los encantos de Conrad por el momento. No pasa nada.
sabrán apreciar sus decisiones más adelante. Todo va bien. Vale, de momento guay parece, ¿no? Está guapísimo el juego, ¿eh? Ha dicho todo va bien, ¿no? Me parece que está guapísimo. Pues como a 10 segundos de una muerte segura. Bueno, segura, eso es relativo. Y el bobo es... Cosa interesante, ha dicho un chaval en el chat. Al tío ese que estaba en el barco muerto no se le ha caído la pistola porque la exposición constante al agua salada genera tensión en los músculos. Lo mismo se lo acabo de inventar, pero suena guay. Y el bobo este saca un anillo de quién sabe dónde. Eso, ¿dónde escondiste el anillo? Eso no se pregunta. No hace falta que os jure, que me dejó toda flipando. Bien jugado, hermano. Toda Conrad flipando. No iba a traer más suena cerveza verídico. Después sí. De ayudar a Fliss. A lo mejor decidió beber un poco y se emborrachó. Y como estaba borracho, se olvidó de traerlas y siguió bebiendo hasta acabárselas. Parece que ya tienes experiencia con ese tipo de fenómenos. Sí, llevo años estudiando. Voy a ir a buscarlo. Oh, y encontramos una bala incrustada. La dejé abajo si quieres verla. Bueno, ¿qué se siente al saber que pronto serás la señora Smith? No suena nada mal, tío, yo qué sé. Pues la verdad, no estaba segura de qué pensar. Pero ahora que lo escucho, no suena nada mal. ¡La puta cara, bueno, tío! Habrá que hablar de los planes de boda. Digo yo. Planeémoslo todos juntos, que apoquine mi padre, que apoquine mi padre. Seguro que mi padre no escatima en gastos. Le pega a decir eso. ¿Qué? Si tu padre tira la casa por la ventana y organizamos un bodorrio, pensarán que me caso contigo por dinero. Ellos piensan que te casas conmigo por este cuerpazo que tengo. Julia. No le importa, no le importa. Lo del dinero no importa. En serio, siento que pienses eso. Cuando has dicho que sí, he visto desfilar ante mis ojos todo nuestro futuro. Oh, qué romántico. No haga broma. Te quiero, Alex. Qué romántico, ¿eh? Estamos haciendo esto romántico gracias qué a mí. ¡Qué asco! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué puto asco! ¿Y los demás? Es que me parece que el pobre está muy seguro con ella. Ella tendrá que demostrarle cosas de vez en cuando. Oye, no, a mí ella no confío en ella. Estaba distraído. Quiero sangre. A por ellos. Vale. A mí esto me ¿cuándo va a morir uno? A mí me está gustando. ¿En cuál es? Oh, ya está este pesado. Pues eso. ¿Dónde ocurre la magia? Tío, ¿qué pasa, tío? Es el peor tiracaña que he visto en mi vida. Perdón por mi hermano. Perdón porque se comportó así. Me gustaría pedir perdón por el comportamiento de niñato salido de mi hermano. No pasa nada. No me dan bien los niños. Conrad, ¿y las cervezas? Oh, sí, las cervezas. Voy a por ellas. Ay, un segundo. Let's go. Vamos. Presidente. Muchas gracias, TG Witcher, por el Prime. Vale, ahora que estamos todos, echemos un vistazo a la libreta del piloto. Quizá nos diga qué hacía el avión ahí fuera. ¿Dónde está? En tu maleta. Iré por ella. Oye. Ahora manejamos a esta, ¿no? ¿Quieres jugar tú? Vale, pero un ratito. Dime, ¿qué sientes al estar comprometido? Mueve la GoPro. Hace tiempo que quería. Vale. RT otra vez. Eso es el selfie que te ha echado antes. ¿Puedes darle más rápido? No, que a la velocidad que tú le estás dando es la normal. Sí, estas son las fotos del barco que había hecho antes con el... con la GoPro. 1080p, waterproof, cuidado, Mira tú un muerto. 1080. Y hace foto a un muerto, ¿sabes? Y están panchísimos, o sea, ni lo han comentado. Ya está. ¿Esto? Vale, ¿cómo dónde salgo? Sale el Riz del agua con un tridente. Uno, vale. No soy tan cursi. Y dos, hablaba de la facultad. Aún así, eres la hostia. Más rápido, hermano. ¿Dónde era para ir más rápido? Oh, al R, al L1, o sea, al ¿cuál? Este botón. Así que, miro eso. Mañana volvemos. Hey, y yo, pero ¿por qué no me hace mi puto caso? Vale. Tenías que ir a por tu maleta, ¿no? ¿Cuánto sí, tiempo lleva suscrito? Grande Escobalde, tío. Hace mucho que no te veía por aquí, tío. Muchas gracias. Son la bala.
Bobes. Que no vale para nada. ¡La ha cogido! ¿Sabes? Es la hora de la barbacoa. ¿Tienes la libreta? Oh, no. Aún no. Me distraje. ¿La libreta de qué? Vale, del piloto, vamos. Lo de... Ah, lo que hemos cogido antes. O sea, si yo no llego no, a decir que sí... lo que ha cogido antes de que el tiburón... Ven aquí, arpía. Ah, que ahora se van a liar y van a follar. Madre de mi vida. Cálmate, tigre. Hay que volver. La tengo. A ver, esta es la que ha cogido cuando se ha quitado... ¿O no? ¿Esa es la que yo me he jugado la vida? No, creo que no. O bueno, seguramente sí sea, ¿no? Pero es que me parece una diferente. ¿Es esa, amigos del chat? ¿Esa es la libreta que yo me he metido y la he cogido de chorra o es otra? Bueno, chicos, mirad esto. Parece otra. No, no es otra. ¡Un manchú! ¿Buscamos un tesoro en el fondo del mar? Ah, es esa. ¿Qué, capitana? ¿Coordenadas? Es otra. Sí, que son coordenadas. Esa es la que cogió. Tal vez sea el destino del avión. Salió volando cuando venía el tiburón, ¿no? Se llevan un par de horas si el tiempo acompaña. Van a buscar un tesoro. ¿Y algo más? Había un plan de vuelo a bordo que indicaba que el avión era de rescate. Sí, tras la guerra, convirtieron los bombarderos en aviones de rescate. Y luego lo debieron derribar porque estaba lleno de agujeros de bala. Encontré una alojada en el fuselaje. Y también de botes salvavidas, debieron derribarlo antes de soltar todos los botes. Solo faltaba uno. Ahora eran al barco, todo. Claro. Perdona, os dije que lo dejarais todo como estaba. Es que vamos, soy gilipollas. Ya hemos hablado de esto. No me refiero a... Y he sido yo el que me va a coger las cosas, ¿sabes? Fueron respetuosos. No, hicisteis lo que os dio la gana. Cogisteis demasiado fuera lo que fuera. Vale. Debimos tener más cuidado. Yo no soy así, lo siento. Vale. Quizá. No te conozco. Para empezar, no debisteis haber bajado al avión. Da mal fario. Creéis que podéis saquear lo que queráis y que da igual, pero todo lo que sacas de ahí tiene una esencia. Es como invitar a un fantasma a tu casa. Allá vamos. Adiós. Supersticiones. Es que tampoco piensas. Gracias, Ninja Pastori. Ninja Pastori, muchas gracias. No son historias de fantasmas guays. No son para divertirse. Aquí se ahoga gente. Debéis respetar su lugar de descanso. Desde luego. Brad, ¿una historia de terror? What? Sí, escuché una historia. Pasó justo aquí. Adelante. Pero... Nos vendrá bien pasar miedo. Este tío tiene 35 años y se siguen comportando como niño de 16, ¿no? Una historia de miedo. Es una buena historia. Es un poco retorcida. Uf. Danos pesadillas. Vale. Empecemos. Vámonos. Esta historia es real. Y pasó aquí cerca, en un viejo faro. Típico. Espera. ¿Qué es real? ¿Dónde la oíste? Verás. Bueno, cerca del muelle encontré a un anciano. Tenía la piel muy arrugada, un parche en el ojo y una pata de palo. Por $1 me contó sus secretos. Es creíble. El faro estaba sobre un atolón, aislado del resto del mundo. Una luz solitaria en la noche, refugio de marineros. El farero solía oír las olas golpeando la costa rocosa. Una mañana nublada se encuentra una mujer cubierta de sangre, tambaleándose en la playa. Socorre a la mujer que cae sobre sus brazos llorando. Mientras la lleva corriendo al faro, le pregunta de dónde es. Casi inventa de ellas. ¿Qué listo? Que te calle, pesado. Shh. Ella responde. Vivo aquí, en el faro. Mis padres están ahora arriba. Giro. Por supuesto, el farero dice que no, que lleva años viviendo solo. Uf. La mujer se pone histérica e insiste en su historia. Vale, por lo que suben al faro y arriba, encuentran a una mujer y un hombre brutalmente asesinados con un hacha. Siempre un hacha, como si la gente la siguiera usando. Yo solo... Buena referencia al Until Dawn. Hechos pedacitos con un hacha. Ay. De qué asco. Sí. Qué asco. ¿Quién vale, ha entendido la referencia? Sí. ¿Quién lo hizo? La Ay, mujer Dios mío. Que... Todavía está histérica. Dice que fue su marido. Más si está súper nerviosa, está pegando un tembleque con la pierna. En el armario. El marido, ¿no? ¿Esto es una advertencia a las prometidas? Oye, no vale rajarse. Te he pillado. Así que el farero se acerca al armario. Está jugando más y yo no soy. ¿Qué pasa? Sí. ¿Qué he hecho? Hay un hombre. ¿Puedes coger otro? Pero sí, no, juega a la garganta. Horrorizado. Va a pasar algo y me da mucho miedo. Voy a soltar el mando
más cerca, más. Había un trueno ahí al fondo. Descubre su propio rostro. Los ojos se salen de sus órbitas y grita. ¿Cómo ha hecho eso? Eso es horrible. ¡Tachán! ¡Sorpresa! Buena. ¿Cómo ha hecho eso con la cara? ¿Se la ha puesto blanca? Muy buena. Ey. Ay. Y yo, Juan, me cago a Gara más y me cago en tu. Gracias, Yocri, hermano. Ha estado muy bien. Es una pasada. Es irónico. Falta chicha, pringao. Vale, ya os habéis divertido. Deberíamos entrar, se avecina un temporal. No. Conforme al reglamento naval, debemos tomar una cerveza más antes de planchar la oreja. Este tío es súper gracioso, ¿eh? Es un protocolo regulador institucional ordinario de la subdivisión 1099. Ajá. ¿Dónde lo has leído? Internet. Así que has encontrado una web que dice que bebas en cualquier contexto. Sigo órdenes, señora. Me gusta esta página. Alto y claro. Y me voy. Es igual que el Darío, sí, tiene la misma personalidad. El mismo carisma. Puto Darío Calvo. Tenga el mamón. Madre mía, la típica situación, ¿eh? Barco en alta mar, tormenta, fantasmas, historia de miedo. ¿Puedes jugar todo el rato? ¿Quieres jugar? Es que, pero es que tengo miedo de que aparezcan muchos controles porque está pasando algo y... ¿Cómo se aparece? Me pasa el mando rápido. Me vaya de las manos. ¡Hombre, ahí con la capucha! ¡Ah, con la capucha! ¿Qué? ¿Está grande ya? ¿Qué? ¡La capucha! Bueno, los niños van a la escuela, ¿eh? Esos son los de esta tarde. ¡Ay, qué susto, niño! ¡Ay, un chino! ¡Chino, ven! ¡Chino, ven! Es un chino mirando... ¡Ay, cómo han llegado ahí! ¡Niño, niño, mira, mira, mira! A ver si va a tener que dar un botón. Le doy una hostia. ¿Qué haces, chino? Le meto con la cerveza en la boca. ¡Tómalo! ¡Ay, maricón! Perdona, Calma, Junior, el rapero. Yo tengo mucho down. ¿Qué hace? Eso es por vacilarle con los dinero. ¿Esta gente quién son? Por vacilarle con los dinero esta tarde. ¿Estos son los del barco esta tarde? ¿Había chinos? Parece un chiste. Chino, un negro, un barco. Era un barco. En español, en un barco. Era un barco. Y dice el chino. Ah, sí, pues algo de esta tarde. Hombre, estaba claro, ¿no? ¿Quién iba a ser? Los Reyes Magos. Coño, los de Amazon. Claro. La gente reparte donde sea. Nadie está llorando, nadie está chillando. Están todos súper tranquilos. En plan, bueno, pues todo lo que ha pasado esta noche, pues habrá que pechugar. Quitar mordaza. ¿A quién le quita la mordaza antes? Se la ha quitado a la chavala. A tu novia. Muy bien. What? ¿Cómo se la va a quitar? Ah. Easy peasy, ¿eh? Esto es easy, esto es fácil. Ahora a mí. Uf, si te ha dolido esto, hijo de mi herida, verás tú. Hablar o quitar mordaza. Y darle mordaza a otro, coño. ¿Hola, amigos? A esa no, a esa dejar la mordaza puesta. Está todo fuerte el cabrón. Ahora podéis hablar. ¿Estás bien? Eso creo. Adiós. Es que se parece un poco a Allen, ¿no? No tranquilos, pero están como... Casi libres. Tranquilísima, está tranquilísima. Sí, sí, parece que anoche le secuestraron otra vez. Sí, sí, total. Tengo buenas y malas noticias. ¿Malas? Esto no puede ir a peor. Las malas son que tal vez sean los pescadores a los que cabré antes. Oh, joder. Tal vez no he reconocido la cara y el del ojo. ¿Buenas? Los he reconocido. ¿Esas son buenas noticias? ¿Y qué preguntaríais por ellas primero? Eres un idiota, Dios. Alex, ¿qué es lo que van a hacernos? Yo qué sé. No quiero ni saberlo. Que quiero salir de aquí. Estamos en peligro. Ahora va a llorar, hijo. ¿Desatar e investigar? ¿Qué hago? Desato. Oye,
Tenemos que desatarnos. ¿Cuánto tiempo lleva Zucrit? Muchas gracias, Lillo. XX sube por ahí ese tipo de mentido. Mierda. Investigar a lo mejor era mirar. Vamos. Por la ventanilla esa. No. Adiós. Y ahora veis que están ahí. ¡Oh! ¡Lo he dado tiradísimo! ¡Cabrón! Pero si la ha dado todo flojo. ¡Cabrón! Ya volveré a por ti. Madre mía. Nadie sabe que estáis aquí, señorita. Solo estamos nosotros. Vamos a aprovecharlo bien. Vete a la mierda, hijo de la gran puta. Tío, las palabrotas, por favor, que hay niños. Fatal. Hay niños, tío. Ay, pero ¿por qué están haciendo esto? Podrían decir lo que quieren, por favor. Podrían hacer una barbacoita en vez de pegarse. Uy, ¿no? Contáis historia de miedo, pero todos juntos deciden de amigos. ¡No! Me va a dejar sin ojo. Sí, que sabes tratar a la señorita. No voy a decir nada mejor. ¿Qué quieres, no? ¿Qué pregunta qué quiere? Pero ¿por qué no? Por favor, para. Venga, va. Por favor. Para, tío. Tío, ¿sabes? Hermano. Rostro. Ya acabaremos con él. Menos mal, he dicho que para y va a parar. ¿Pero qué quieren esta gente? ¿Sí, no? Más vale que te compartas, pequeño. ¿Qué han intentado demostrar sacando a este tío? Vale. Pero es que, ¿por qué no le has preguntado qué querían? No me lo iba a decir, yo creo, tío. Sí. ¿Te imaginas? Pues mira, hemos venido porque queremos tirar esto ahí. Julia, ¿de dónde habéis sacado unas tijeras? ¿De dónde han sacado las tijeras, tío? Estarían por ahí en algún cajón. Tampoco es tan raro, ¿no? Pero tampoco. Son unas tijeras de los pies, de la uña de los pies. ¡Oh, Dios, Conrad! Pues te tengo que banear un gilipollas. ¡Ah, vale, gracias, grande Clover! ¡No! ¡Espera! ¡Alex! ¡Para, déjala! Están sacando uno a uno para pegarnos una paliza. ¡Ey! ¡Capullo! ¡Cierra la puta boca! No creo que le peguen. No han pegado a Fliss. Parece que Fliss se lleva demasiado bien con ellos. ¿Has visto a mi hermano? No, pero seguro que está bien. Hostia, ¿verdad? ¿Dónde está? No, espero que esté bien. No, no lo he visto. ¿Se la lleva a otra habitación o algo así? Vale. Gírate. Te vean las manos cuando rescatemos a Julia. Podemos pillarlos por sorpresa. ¿Y qué vais a hacer? ¿Ir nadando a costa, vale, a la costa o qué? Vienen. Coño, si el barco es nuestro. Sí, pero. Sí, entre dos le pegamos una paliza a este. Hay un tío con chistera al fondo, ¿lo has visto? ¿Con chistera? El de la intro. ¡Hostia puta! ¿Lo ves? Ah, oh, sí. ¿Estás bien? ¿Qué te han hecho? Estoy bien, no me han tocado. Preguntaron por nuestros padres. ¿Qué? ¿Cuánto dinero tienen? Ah, va el rescatito. Lo siento mucho. ¿Qué? ¿Qué pasa? Se han llevado el anillo. ¿Es lo que te preocupa ahora, tío? Tranquila. Prefiero no morir. Yeah. El anillo compramos otro, no te rayes. Si tenemos una tijera, se la clava en el cuello, tío. Ay, no digas esas cosas feas. Solo nos queda esperar a ver qué quieren hacer con nosotros. Tenemos una tijera, tío, deberíamos aprovecharla. A vuestros padres. Sí, vamos a cometer un asesinato. Bueno, a lo mejor se lo piden, a lo mejor se lo piden el rescate y ya está. Con el diálogo. Si tú matas al tío, tu vida también se va a la mierda, ¿sabes? 8 segundos.
8 millas. Vinieron en bote, podemos usarlo. Sí. Es una lancha. El jefe tiene un arma. Si lo hacemos bien. ¿Y el hermano qué? Podemos tomarlos por sorpresa. Y ver tranquilitos. Puedo colarme en la lancha ahí, sneaky. Sí, sí, sneaky Pit. Podré colarme en la lancha. El tío del arma ni se enterará hasta que esté ya lejos. Yo que soy fan de los Metal Gear, tío. Saldré por la ventana, pero antes romperé estas cosas. Mucho ruido. Lo irán. Nos cubrirá la tormenta. Buena idea. Atravesaré la ventana y lo conseguiré. Vosotros distraedlos. ¿Este es de los creadores de Heavy Rain? No, de Until Dawn. No te distraigas si consigue el bote. Vale, vamos. Vámonos. Vaya cojones tiene este hombre, tío, para hacer eso. Uno, dos, tres, cuatro. Era en el 8, ¿eh? Cinco, seis. Hey, ¿qué estás pensando? ¿Qué cojones? ¿Qué hace, Julia? ¿Qué hace, Julia? Conrad, consigue el bote. Yo no me he enterado. Dios mío, tío. Qué frío, ¿eh? Uf. Ah, mira, los latigos de mi corazón. Con el boom, boom, boom de mi corazón. Que no te pille el chino, que no te pille el chino. Oh, 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 oh. Ella siempre me ha cambiado a la gente. ¿Ahora qué? ¡Chillazo ahí! ¡En el cuello! Hemos dicho que íbamos a escapar. ¡Cargo! ¡Me lo cargo yo a ese! ¡No! Ah, no, lo amenazo. Ahora la otra, campeón. Y ahora la otra, ¿eh? Está distraído. Ven a la otra por detrás. Son unos principiantes. Fliss, tranquila. Yo me encargo. Me la he jugado, pero... Eso está. Adiós, vale. Tenemos un empate 1-1. El ojo de este hombre. ¿Qué haces, idiota? Cuidado, no lo empeores. Si piensa en lo que haces, chico. ¡Bote! ¡Ve a por el bote! Este niño quiere matarme, Orson. ¡Orson! ¡Hostia! No te fíes, no te fíes. Escapar, escapar, escapar. No me fío. ¡A ti! ¡Me piro! ¿Y qué hace? ¿Pero qué van a hacer con el bote? Si es que tenemos un mojón en el bote. Se pueden disparar de lejos también. Matado. ¡Es verdad! ¡Eso era el presagio! ¡Adiós! A tomar por culo. Hasta luego, Conrad. A no ser que haya un quick time event y pueda esquivar el balazo. Yep, va pa' que se vaya. ¡Vamos! No lo alcanzaremos con esta chatarra. Se ha salvado uno. Pero ¿y cosa, qué quiere esta gente? Porque se va solo. Vámonos abajo. Quiero decir, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer? Úsala si hace. Ya, pedí ayuda, pero claro, como dice las coordenadas. Claro, si le hubiese dado al F3. Con la puta. Vamos, se ha salvado uno. Sentaos. Por ahí. ¿Y cómo se va? Es que no entiendo con lo de que irse sol, es que... Siéntate. Ya. F3 más F2, tío. Haces captura de las coordenadas, macho. Y se le enseña a la policía la carpeta de PPData, tío. ¡Se me mató! ¡Stop! ¡Ferme-la! ¡Usted me mueve a la gueule! Un chino hablando español y francés, toda la hostia. Le poisson rouge. Le cheval. Aujourd'hui, c'est lundi. Olson. Ven aquí. Olson, sube un vídeo. Me va a hablar sobre este oro manchu. Han pillado que tenemos la pista de que hay un tesoro que costará una pasta. Pues con eso nos pagamos el rescate, le llevamos al tesoro que lo piden ellos y nosotros nos vamos, ¿no? Es un intercambio bueno, no sé de qué te estás riendo. ¿Y el tío de sombrero es verdad dónde está? Eso parece una visión, no más que otra cosa, no parece que estuviera ahí de verdad. ¿Dónde está? Connie sabe cuidarse solo. ¡Vale! ¡Callaos la puta boca! Solo hablar. No pasa nada por hablar. Para hablar. Baja la voz. Por la cara. Voy a decirlo. Puede que Fliss esté en el ajo. Es que todos navegan en las mismas aguas. Es la capitana
y apenas la han tocado. Tiene pinta. Seguro que les habló del oro mancho. ¿Y el hermano de este tío? Pinchados. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No, le diría en este caso. ¿Se te ha ido la cabeza? ¿Y esa sarta de estupideces? ¿Cómo te atreves? Solo eres un puto niño rico. ¿Qué? Estáis juntos en esto. Es una trampa y nos has engañado. ¡Eh, capullo! ¡Cierra el pico! Me mato los dientes, macho. ¡Coño, que nos caemos! ¡Estáos quietos! A nosotros tres nos ha afectado ese... Tú. Tan bombazo del barco al tío, no sé. Averigua cuánto durará la tormenta. Si intentas algo, si intentas ahora, habrá consecuencias. Vale. Ay, Dios mío. Duke of Milan, pronóstico del tiempo. Cambio. Recibido, Duke. ¿Va todo bien? Cambio. No pides ayuda, ¿no? Se puede ir a parda. Ah, vale, no, que si me matan aquí en medio. Solo queremos solicitar información acerca de la tormenta. Las cosas se han complicado por aquí. Cambio. Se acerca una tormenta desde el este. Os dará de pleno. Pasará por vuestras coordenadas en una hora. Suenas nerviosa, Duque. Decidnos si necesitáis ayuda. No es nada común que te asuste el clima. Sí. ¿Qué hago, tío? Yo me la jugaba, de verdad. Yo, estos juegos para mí son para jugárselas muchas cosas, ¿no? Pero en la situación. Y si no dicen yo nada, yo no diría nada. Sí. Vale. Todo bien por aquí. Nos las podemos apañar con un poco de lluvia. Gracias por la información. Ya os invitaremos. Es que si no, yo qué sé. Nos van a pegar un tiro cada uno. Tío. Pero ya él no. Una tormenta en una hora y esto qué coño. Pero y esta tormenta, tío, ¿te parece eso normal? Sí, ni en una hora la tocha. Y los dos. Gracias, Ivanchu. Para que esté desmayado. La excepción de así. Suéltalo todo. ¿Ayudará? ¿Qué significa? A la rubia subir. Como que suba, ¿no? Eso no tiene nada. ¿Qué pasa? Ya, ¿no? Pues sentado ahí, eso no pasa nada. ¿Y el otro? ¿Y el hermano de ese? ¿Dónde está? No sé, tío. Gracias, supongo. ¿Te imaginas que es el culpable? ¿Habéis visto a Brad? ¿Se ha escondido? Eso es lo que iba a preguntar yo. No sé dónde está. Yo tranquilo, sabe su hermano, pero... Podría ahogarse, podría ayudar. ¿Podría ayudar? No digáis nada, podría ser nuestra escapatoria. Gritando. ¿Chillando? ¡No digáis nada! Está mejor abajo que con estos miranos. Oh, sí, genial, podría morir allí abajo. ¡Que no chille! Brad ya es mayorcito, estará bien. Y para nosotros es mejor si no se mueve de allí. Madre mía, el ratón vacilón. ¡Ay, qué te refresco! ¡Ay, qué te refresco! ¡Chaval, ya están pasando! ¡Ay! ¡Ay, qué teco! Un coche de choque. ¡Toma! ¡Marica! Un muerto sin textura. ¡Es el que, ¿es el que se cayó! ¡Hostia! Vale, este es el barco ya entonces, ¿no? Toma, hostia buena ahí. Anda, un barco fantasma. ¿No? ¿Un barco fantasma? Bueno, claro, ¿qué hace ese barco después de la Segunda Guerra Mundial ahí, ¿sabes? Todos siguen vivos. Hombre. Las cosas podrían haber sido distintas. Pásame el agua, please. Queda poquita. Ahí está la otra botella. Parece que alguien se ha salvado. Una decisión acertada. Esta vez.
¿Pero no hará quizás al resto más vulnerables? Pronto lo descubriremos. Si os molesta haciendo ruido al comer las patatas, me lo decís y paro. Como soy una criatura generosa, voy a ofrecer una advertencia sobre lo que se avecina. Sponsor, ¿tentador? Molesta, para. No empezó ni a comer. ¿Qué ha dicho este? Hijo de puta. Curiosidad. Muy bien. Recurramos al bardo en busca de inspiración. El mercader de Venecia, acto segundo, escena séptima. El príncipe de Marruecos saca un papel de la cavidad de una calavera y lee: no todo lo que reluce es oro, como habrás oído decir con frecuencia. Vaya peladito, ¿eh? En fin, ahora que hemos llegado a un punto bastante peligroso, imagino que será mejor volver a la historia. Pero hay un problema. Puede que no todo sea como parece. La puta petaca, No tendría que haber dicho nada. Puede que no todo sea como parece. El hermano que está desaparecido, espero que no sea el que la está liando, porque es muy raro que esté tan desaparecido, nadie haga una mención de ese chaval. Se me ha ido desmayar, ¿no? ¡La porte! ¡La porte! ¡Vite! ¡La porte! Se van a subir al barco, va a venir el niño ese maldito, verá tú, tío. ¿Pero un barco fantasma o el barco que ha emergido con la tormenta? A ver. Está claro que el barco normal que está ahí no es. Entonces se va a ver un follón. Que no sabe ni dónde se ha metido. ¿Dónde se ha metido? ¿Qué era? De APM. De un tío diciendo: se va a ver un follón, me entra un coche. Pero yo se lo he escuchado de ti, ¿verdad? Seguro. De APM, tío. De una pregunta, mes. ¿Se va a ver un follón? Que no se está el niño, he leído yo. Ah, vale, en el chat. Creí que he leído un mensaje del chat y creía que lo había leído en los subtítulos del juego. Me estoy volviendo loquísimo yo. Barbería Carglass. Carglass cambia. Oxidado, tío. Se sube al barco para estar más seguro, ¿no? Claro, claro. Es como que el barco ha aparecido para rescatarlos de la tormenta, pero dentro de esta la muerte. Dios mío. Ahora están en el mismo team. Son coleguitas ya. Son besties. Hostia, chaval. Qué locura, ave, eso dentro de un puto barco, tío. Vamos, no te pares. Que ya no son. Vámonos. C'est un foutu cimetière. J'espère qu'on est les seuls ici. ¿Qué es eso? ¿Qué haces, chino? Me mira eso, ¿qué te importa, coño? Dios mío, la gente, la hostilidad. ¿Qué haces, chino? Ay, me ha hecho gracia. Este sitio es una trampa flotante. Es que no veas, ¿eh? Me estoy mirando un papel, tío. No te voy a matar con el documento ese. Además, tío. Dos gilipollas, en plan. Quita. Joder, el chaval. Se ha cagado, ¿eh? Hermano, era una pulsera. ¡Tío! ¡Pulsera! No se ha rayado una pelea con el vídeo de compromiso y la pulsera la ha dado algo. A lo mejor es carísima, será eso. ¡Descalza! Ah, muy bonito. ¿Cómo se va, papi? ¿Qué te ha pasado, padre? ¿Qué pasa? ¿Por qué este primer plano de sus pubis? Quiero ir para allá. ¿Qué te ha pasado, papi? Vuelve. ¿Pero qué haces, gilipollas? Si para allá no puedo ir. Muévete. ¿A dónde me muevo? Ah, para acá. ¿Qué es eso? Anda, y anda que no han visto la muerte. Vuelve. Vaya plano más guapo, tío. Creo que este póster. ¿Puedo verlo? Ya lo estás viendo, ¿no? ¿Qué más quieres ver? Tiene la cara que pone Rosalía para hacerse foto. ¿Cuál es esa cara, Jonito? Ponla. No. Eso
sé de qué te ríes, ¿verdad? Pon esa cara cuando se hace fotos. Con Artura. La Rosalía. La Rosalía. Miller. Ese es el típico nombre de soldado en los juegos, en las películas. Miller, el soldado Miller, sargento Miller. Un 360. Merde. ¿Qué ha sido eso? ¿Se van a encontrar todos los muertos o no va? ¡Mierda! Es raro que no se hayan encontrado un muerto ya, ¿no? Hombre. O sea, quiero decir, estaban por todas partes. ¡Alfan! ¿Qué importa aquí? Vale. Vosotros. A la habitación. De cruceritos han ido. Al fin. Gratis. Pero eso es que aquí tiene que seguir el niño ese muerto del principio, ¿sabes? No se ve nada. Danos luz. Esta está panchísima, vamos. Está mi hermana, mi hermano. Desaparecido en esta situación. Y estoy cagándome encima, ¿vale? La andona linterna. Ah, que tienes un mechero. O sea, que ni os han registrado. Aló, presidente. Muchas gracias, Dionillo, por el regalito a Sarna barra baja. Oro Machu. Hacer algo, hay que hacer algo. Da igual lo que sea este barco, tenemos que ver cómo salir de aquí cagándote. ¿Y dónde vas a ir? Muchas gracias, Come, por el Prime también, tío. Regresemos a nuestro barco. Benvenuti. Salgamos de aquí y no volvamos a poner un pie en el agua. ¿Qué os parece? Vi a uno de los matones sacando algo del barco. La tapa del distribuidor. Madre mía. Pon el motor en marcha. Sin ella, el Duke of Milan solo flota. Hay que recuperarla. Mientras esos tíos buscan el oro manchú o lo que sea que creen que van a encontrar... Ah, pero que el oro manchú está aquí. Flotante, hay que aprovechar y buscar la forma de largarnos. Please. Quería decirte que... Ah, ¿también le va a pedir matrimonio? Es posible que me equivocara antes. ¿Perdona? Puede que me haya... Pitado al concluir que quizá estuvieras trabajando a dos bandas con ellos. Bueno, se arrepintió. O algo. Pero me precipité porque son tan malos contigo como con nosotros, así que... Sí. Te lo traduzco. Dice que lo siente. Bueno, yo... me parece que voy a aceptar... Vaya gráfico, si tío, se ve esto, es que se te caen los huevos, chaval. Guay. Lógicamente no es un juego de mundo abierto ni nada por el estilo, un juego lineal, entonces... Grande Isma, tío, 4 meses aquí. Let's go. Sí, los subtítulos a veces están mal, tío. Ponen cosas que los tíos no dicen, pero bueno. Unas gafas. Esto es muy extraño. ¿Por? No sé por qué. Quédate con lo que dijo el tío ese investigador al principio, ¿no? Sí, te suelta muchas pistas. Por cierto, había un presagio ahí, ¿eh? ¿Y esto qué es? No puedes leerlo. ¿No puedes leerlo? No lo he soltado, no lo he soltado. Hola, muñeca, no sabes cuánto te echo de menos. Solo 3 meses para mi siguiente permiso y a tus brazos. 3 meses. Los chicos y yo hemos disfrutado de algún permiso para tomar una birra, pero no te preocupes, lo tengo todo a punto para ti. ¿Sabes lo que...? Coño. Miller. Espera, que no me vas a tener por leerlo. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Cómo va el trabajo? Espero que este jefe tuyo no te esté molestando. Sé que puedes cuidarte tú sola, pero me siento inútil estando tan lejos y quiero protegerte. Tengo mucho tiempo para pensar cuando vigilo la bodega. Aquí está muy oscuro y da miedo. Algunos chicos han visto una figura vagando por aquí, pero yo siempre te tengo presente para sentirme a salvo. Estaré de vuelta muy pronto. Conseguiré trabajo de mecánico y así podremos casarnos y tener 2 hijos. Seremos felices para siempre. Te quiero muchísimo, Miller X. Qué pena. Grande, Dionibio. Muchas gracias por ese tier 1 también, tío. Aprovechando y el September. Muchas gracias a todo el mundo, de verdad. Es que el chat está lento. Sí, está en modo low, ¿eh? Hemos descubierto un secreto. O sea, que el Miller este estaba cagado porque veía una figura, ¿no? Que eso es lo que hemos visto al principio. El niño será, ¿no? Sí, el niño ese muerto. ¿Cómo se te ocurre coger ese mueble y moverlo, tío? Por la putísima cara. Es muy lista. ¿No han tirado todavía? Podemos escapar. Mirad. Mirad esto.
El cuadro se me olvidó mirarlo, tengo que mirarlo, ¿eh? Míralo, míralo ahora. Aunque yo no sé si quiero ver esa este cuadro. Está ahí con las piernas cruzadas, el tatuaje maja. What? Un perro. Qué gracioso. No ha valido de nada. ¿Cojones? ¿Por qué brilla la puerta? Porque puedes interactuar con ella. ¿Por qué te ríes? Aló, presidente. Muchas gracias, Raplay, por el tier 1 también, tío. Grandes. Ese se ponía, lo he leído. Destrozado. No voy a conseguir nada. Nada, no podemos escapar por ahí, tío. ¿Te ríes? ¿Qué te parece? No puedo abrirlo. Por aquí. Quizá podamos salir si lo forzamos. Claro, coño, vamos, espabilad. Dice Serip. Dale, coño. Sí. Vale, por el Prime. Es la salida. ¿Quieres que tire abajo la pared? Sí, el machote del campus. Que alguien los distraiga. Esto va a hacer ruido. Vale, de acuerdo. Fliss, ¿lo haces tú? Distraer, ¿no? ¿Bloquear qué coño? Bloquear la puerta, supongo, con la silla. ¿Por qué ponía un corazón y una cerebro? Que no es más racional y el otro es más emocional. Sí. ¿Tienes serrín en el cerebro? ¿Veis todos a cabezas de pescado podrido? ¿Veis a cabezas de pescado podrido, ¿sabes? Así tú haces el taller. Vale, vámonos. ¿Qué hace? Pues déjanos salir de una puta vez. Mira, mira, como me he rajado antes. Ah, qué buen detalle. Un boquete en la pierna. Recolocar, yo lo recolocaría para que no sepan, para que no sepan por dónde hemos salido. Se lo van a dar cuenta, se van a dar cuenta rápido, ¿no? ¿Dónde estamos? ¡Cucu! Aro, aro. Ahora este barco es un laberinto, nos podemos esconder fácil y escapar de ellos. Qué susto. Gracias para Soul. Estamos a salvo. Silencio. Hay que avanzar. Vámonos. Venga. Tiene que haber escaleras por aquí. ¿Tiene la papa? No, no. Si me la pongo en la boca ya me la como, ¿sabes? Ya, ya, se come. ¿Eh? Me pone la mano en plan de... ¿Sabrá tragarse una patata? Se te podía haber roto. ¿Quieres comer? ¡Bum! No, todo aquí, ¿eh? No. ¿Esto qué es? Ropa sucia. Haga un muerto abajo. Dios. Quizá fue esto lo que les asustó. ¿El qué? Porque no es ropa de marca. A lo mismo lo ha dicho en plan así de pijo, ¿sabes lo que te quiero decir? ¡Ey! ¡Gilipollas! ¿Qué coño hace metiendo la mano ahí? Es que a quién se le ocurre meter la mano en medio de un puto barco abandonado donde hay un trozo de ropa, tío, que puede ver rato y puede ver de todo. Joder, la gente, tío. ¡Qué cabeza, coño! Es que no tenemos, ¿sabes? Luce, no tenemos luces. Tío, pero ¿tú cuánto tiempo llevas suscrito? Muchas gracias, Sweetak. Era por aquí por donde anillo, ¿verdad? Yo ya. Yo es que no me oriento en este barco. Yo sí, porque yo me lo conozco ya. Lo raro es que desaparecieran sin más. Es como si se hubieran esfumado en mitad de lo que estuvieran haciendo. No es posible, ¿no? Claro, no hay ningún muerto. Y cuando vimos el primer capítulo estaban todos muertos por todos lados. Los muertos no están, se lo han llevado, se lo han comido. Sí. Algo se mueve ahí abajo. Algo se mueve aquí abajo, nena. No sé. No, verá. Se viene infarto. ¿Qué te son, Mejoter? Marco grande, motor grande. Einstein. Parafraseando a Einstein. Vámonos. Para acá. Y para acá.
Jaime Altozano. Me da tanta gracia los chistes de Jaime Altozano, te lo juro, tío. Toma 360. Jaime Altozano es un tío muy guay. Pues ya, ya, sí. Y además parece todo buena gente. Mm. Pero me hacen gracia los memes de que esto listo. Y lo, el resto sí. Somos gilipollas todos. Total, total. Claro, de una rata, ¿no? Qué bonita. ¿Era el niño? Era un... Ah. Se te está yendo. Calma. Ya se ha calmado. Un segundo y ya se ha calmado. Vamos, me coge a mí. Me imagino yo que me está cogiendo un brazo. Me estoy rayando a muerte, Brostonk. Ahora mismo, Brostonk. ¿Puede usted dedicar un segundo de su tiempo a pasarme la botella que está allá? Of course. Gracias. Hostia, qué pechada de leer. Pues sí. Jueves 12, el capitán ha secuestrado a la priva para todo el puto viaje. ¿Qué? ¿What? No hay nada como estar sobrio o darse cuenta de lo callado que es este barco. Hubo esa pelea entre estos dos idiotas de Wilson y Anderson justo cuando zarpamos, pero el viejo Ferry los ató en corto bien rápido y desde entonces se habla menos que en la iglesia. Empecé a hablar con otro colega que había ayudado a cargar el barco. Me dijo que habían metido en el barco ataúdes, que quizá no es tan raro, pero dijo que había un tío que se había asegurado que todos los ataúdes estaban bien colocados en una de las bodegas, la de con la mucho panderita. Cuidado. No como tratas a un soldado cualquiera. Y me hizo pensar, ¿quién podría estar en esas cajas? Viernes 13. La priva era matar ratas. Pérez dijo que se puso pedo con cuatro copas, pero le dije que eso era una chorrada, era como beber agua de cloacas. Dijo que uno de los chicos había hecho garrafón con unos suministros que habían birlado. Hemos quedado luego en la sexta, en las 6 para comprarlo. Sábado 14. Acabo de oír que uno ha hecho un vistazo donde guardan las cajas. Voy a hablar con él para saber qué vio. Quizá incluso me ayuda a colarme. Todo está listo. Hablé con el pavo, dice que las cajas están todas ahí. Vamos a echar un ojo esta noche. ¿Y ya no hay más? ¿Te parece poco? Vale, tenemos que ir a ver qué coño hay en las tumbas aquellas de los cuatro estadounidenses. Y luego el matarrata este, que era la cosa esta rara que... Vaya hecho... puto mal rollo, loco. Otro presagio. ¡Oh, presagio! ¡Hostia! ¿Tiempo lleva suscrito? Hostia, pues está bien muerto, ¿eh? Ojo, enorme la cara Laura Matamala por el noveno mesazo ya. Ha roto agua. No lo entendía, digo, de que dicen que ya ha roto agua si le estaba estampando la cabeza contra el cristal. Y acabo de entenderlo ahora. Me ha roto la guagua, me ha hecho. Por aquí no es. Coño, ¿y esta caza aquí? ¡Qué susto! ¡Qué tranquilidad, tío! Los otros nos están buscando, literal. Sí, sí, total. Su hermano ha desaparecido, el otro su que hermano no sabe dónde está. Mierda. El otro hermano ahí ha salido. Ya, si estáis viendo cosas. Uf. ¡Apaga la linterna! Pégatela al pechito, hijo de mi vida. Shorty me salió picúa. ¡Callaos todos! ¿Eso de qué? En vez de apagarla, le pone la mano, tío. Además, no se la pone entera, ¿sabes? Se la pone a distancia. ¿Eso qué? Parece el de este de un secado. Mirad. No, la tapa del destructor del Diok. A la tapa del Diok. Sí, estoy segura. Yo, es de un secado. El martillo, tú. ¿Va a romper la tapa del distribuidor? ¿Te imaginas? No, se la va a dejar ahí. Se ha distraído y se la ha dejado ahí. Ahora tenemos que ir nosotros por ella. ¿Y no es un cebo para que salgamos a cogerla? No, yo creo que el tío se la ha olvidado de verdad. Voy a por ella. ¿Duda o seriedad? Duda, un momento. A ver, vamos a ir con cuidado. Vamos a ir con cuidado. Hay que ir con cuidado. Es que yo creo que es un cebo, O sea, que vaya, pero tranquilita. Bueno, se va a tirar. Descalza, tío. Qué asco. Ya, ha cogido ahí. Muchas gracias, Martin. Por el Twitch Prime, tío. Te lo agradezco mucho. Uy, parecía mucho que estaba mucho más alto. Esa pieza es indispensable para que el barquito en el que hemos venido ande. Sí, sí, ya, sí, yo lo sé. Pero es que me parece un cebo, lo han dejado ahí en mitad de la de esta. ¿Alertar a Freeze? Alértala. ¡Alerta, alerta! Ya. ¿Qué haces? ¿Viene alguien? Podrías haberla alertado de otra manera, pero... Pero sí, ¿no? Shino, ven. Shino, vete.
Chino Betis. ¿Por qué corres para coger? Pero está bien. Un saludo más. Gracias, Manu. Hola. ¡Haz algo! Arrête de crier, j'essaie d'entendre ce qui se passe. Je crie pas. Ta gueule. Je veux savoir où sont les autres. Oh non. Fils. ¿Sí? Y la otra que la están ahogando abajo suya. Oh no. Vamos a seguirlos. No les perdáis de vista. Vosotros no somos a cazarlos a Villa, ¿no? Qué pena. O sea, la tía no ha esperado a que el chino se fuera, sino que ha ido corriendo a por la pieza, lo desesperado. Y el otro, pues lógicamente la ha pillado, ¿no? Está empanadísima, tío. Yo me encargo. Vámonos. ¿Qué era eso? ¿Qué motor gráfico usa esta gente, tío? ¿Qué motor? ¿De qué? ¿De cilindra? Recuerda, no todo es lo que parece. Pero ¿y eso qué significa? Ah, vale, que la tía está compinchadita, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que... Voy por aquí. Shori me salió Picua. Ah, por aquí en su puede. Vamos por aquí. No todo es lo que parece. ¿Y qué? ¿Un PC usa motor? El mío sí. Yo cada vez que... Tengo que bajarlo del caballito, tío, y... Del cabestrillo. Espera. La tía Jack Sparrow. Dejó a Luis, tío, por el añazo yo también. Grande. Ya hemos pasado por aquí, Alex. ¿Se la cocina? Nos movemos en círculos. No, por aquí no hemos pasado. Aquí hay algo. Píllalo, ¿me lo puedo guardar? Además, oxidado. Eso infecta, ¿sabes? No hay tiempo para hacer el tonto. ¿Pero me lo voy a quedar? Podría hacer falta, joder. ¿Quién sabe? Quizá tengo que usarlo. Hombre. Y la sartén cogerá también. Sí, tío, ¿dónde coño estará el hermano? Yo qué sé. Me parece surrealista que esté ahí tan tranquila. Bueno, tan tranquilo. En ¿estará este en el barco? ¿O qué? ¿Pero qué, ¿qué está haciendo en el barco? ¿Para ese coño? Lo ha dicho alguien antes en el chat. ¿Ah, sí? Los cochinos todos, mente sucia. ¿Te imaginas? Se van todos en plan. No sé dónde están, no están muertos, pero yo creo que no aprovecho. Coño. Dios. Yo eso estaba Alex, para comérselo todavía, ¿eh? ¿Qué pasa? Ven y mira. Ven y mira. ¿Qué protección? ¿Qué coño? Y ven y mira. Protégela. Míralo tú. Vaya. No, chavala. Pues vale. Vamos, qué protección. Habría sido una protección increíble. Sí, sí, le hacía falta, ¿eh? Y se ha dado la vuelta. Anda. Vaya. Bueno, mira, su. ¿Qué es este sitio? Creo que tenemos que ir por aquí. Sí. Sí, sí, ¿por qué no? Mismo. La ley de los 5 segundos, exactamente. ¿Qué? ¿Qué? Hay algo aquí con nosotros. No. ¿No lo has? ¿No lo has oído? Ahí está el cuchillito. Estoy segura de que vi algo. Se movía en las sombras. ¿Ah, sí? Serán ratas, tío. Ratas. Seguro que solo son ratas. Eso es. Era un cuadro lo de atrás. No me he dado cuenta, tío. ¿Había un presagio atrás? ¿Para qué quieres saber el futuro? Si por a... Mira, verdad. Mira, aquí hay un presagio, tío. Vamos a verlo, ¿no? Va a ser catastrófico igualmente. Bueno, a lo mejor no. Y podemos evitarlo, tío. Si podemos ver el futuro. Es un poco cheto, pero... Hostia. ¿Y ese quién es? ¿Brad? Ah, coño, el otro. Me había olvidado de su cara. Es verdad. ¿Lo matarán? Pues seguramente. Si es que está solo mucho tiempo, tío. Son malos. Pero vamos a intentar evitarlo, lógicamente. ¿Pero eso se puede evitar? Hombre, este juego se supone que es de eso, ¿no? A ver, a lo mejor hay muertes que son inevitables. Pero lo mismo si se puede evitar la muerte de ese tío. Es el que mejor me cae. Bueno, en este juego me caen todos bien. En plan, no hay ninguno que me caiga muy mal. No como en el Until Dawn. Emily y la de Until Dawn. Joder, es que habían hecho ese personaje odiable a posta, tío. No, no, yo en el Until Dawn. En el Until Dawn. En el Until Dawn. En el Until Dawn. En el Until Dawn odiaba a todos. Ataúdes asquerosos y capas. Los ataúdes. Ay, tío, qué mal rollo. No es lo mío, ¿sabes? No es ni lo mío tampoco. Los fantasmas no existen. ¿Fantasmas? ¿Ahora hay fantasmas? No, no. Los fantasmas no existen. Sí, yo lo sé. Y tú también. Pero ¿lo saben los fantasmas? Que no existen. ¿Lo saben los fantasmas? ¿Has escuchado eso? ¿Qué es esto? ¿Los fantasmas saben que no existen? Ellos mismos. Es verdad. Y yo. Se pregunta más rayado, ¿eh? ¿Qué? ¿Eh?
Este viene con nombre. Brian Carter. ¿Qué importa de dónde vienen o a dónde van? Están muertos y nosotros no. Y ojalá siga así. ¿Seguro que tú no estás muerta? Mira bien eso, que porque ahí, aquí hay un pistacas, ¿eh? Aquí, esto es importante. Aquí tomate. Aquí hay tomate. Parece para un crío. Adiós. Vámonos de aquí. Madre mía. Adiós. El niño. El niñito polla. Menudo escandado se gastan estos ataúdes. ¿Por qué están encadenados y cerrados? ¿Podéis sacarlo? ¿Podéis intentar? Bueno, profanar y tumbar, no. Tengo un cuchillo oxidado que eso no lo va a abrir, eso, claro. Ay, verás, marica. Ay, que lo va a abrir. Este tío tiene unos huevos, tío. ¿Vas a abrir un puto ataúd? ¡Hostia, vaya cabezón! ¿No? ¿Que soy yo? Y yo. Tú y yo muertos. ¿Es humano? ¿Y cómo no va a ser humano? Ah, porque mira esto. ¡Qué locura! ¿Es humano? Pero si habéis visto ocho... ¿Lo fue alguna vez? Pero si habéis visto ocho cadáveres antes de eso y no me ha pasado nada. Ya, pero la cabeza de ese cadáver no es normal. Ya. ¡Fuera, fuera! Pues vámonos, venga. Esta gente profanando... tumba, cadáver, todo el rato, ¿eh? Sí, sí, o sea... ¿Qué pasa? Sinvergüenza. Se abre el telón y parece un muerto. ¿Cómo se llama la película? Tú, muerto. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Intentas asustarme? No me estoy asustando nada, yo con esto, ¿eh? ¿Podemos irnos ya? ¿Intentas asustarme? ¿Pero que ha caído una cabeza, señora? Pero que ella no lo ha visto. Que tienen alucinaciones todos. O todos ven fantasmas, pero los ven por separado, ¿sabes? Cuando ella ha dicho, hay alguien con nosotros aquí, lo he visto entre las sombras, él no lo ha visto. Ya, a lo mejor si juegas con en online, es que se puede jugar online. Y juegas con esa tía, a lo mejor lo ves. Vale, vale. ¿Cómo? Recibido. Que este juego tiene cooperativo. Qué guay eso, ¿no? Pero tú estás en tu casa, te la compré, yo estoy en mi casa, me lo compré y podemos jugar juntos. Qué guapísimo. Y tú manejas a Julio y yo manejo a este tío. ¿Y tú crees que lo verían los dos en ese caso? Hola. No, lo vería solo Julia, en el caso en el que Julia haya visto antes un fantasma, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. Está pensado para hacerlo así. Está muy pensado para jugarlo en cooperativo también, pero bueno, yo como... Mola mucho. Ahí hay muertos. No es momento de tonterías, en serio. ¿No es momento de tonterías? ¿Pero que ella no lo verá? ¿Pero qué haces tomándole la puta cara? Qué bien conservado, ¿no? ¡Hola! ¿Qué coño? No lo toques, ¿por qué lo tocas? No lo toques, ¿por qué tocas? Muchas gracias, Natsu, por el tier 1 y Carlitos por el segundo mes. Está modificado y se ha movido. Me da mucho asco, no puedo. Aló, presidente. Y erigen el 98º episodio de Ciencia. ¿Qué te ha pasado, papi? Ay, mira, estaban operándolo. Qué cosa más horrorosa, me cago en la puta. ¿Qué te ha pasado, papi? Ay, mira, hostia, qué mal rollo. Parece que murió de miedo. Tendré pesadillas. Tendré pesadillas. Tendré pesadillas. Tendré pesadillas. Tendré pesadillas. Bueno, tendré me voy. Tendré pesadillas. Me dan asco los muertos. Ahora lo giro y hace una foto de un culo. Vale, a ver. Electrocardiograma paciente Fred Betts. Es algo muy rutinario. Y luego. Amenicitis. Luego va y la palma de un infarto. Que no es nada. Aquí entró el niño. ¿Cómo sabes eso? Porque está igual que cuando te asustas con el niño que te quedas así engarrotado. Entraría el niño a dar por culo, me voy. Espera, ¿se me ha olvidado? No, espera, ¿se me ha olvidado? No. Espera, ¿no se me ha olvidado? No. Tú, qué bulla tiene la mujer esta, tío. Me pone tenso la lentitud, ¿sabes? En plan, obviamente lo que están haciendo, ¿no? Construir tensión. Ey. Gracias, Rogers. El barco está maldito por el niño ese y por eso estaban disparando y muriendo los soldados al principio. Y cada persona que entra al barco queda maldito por el niño. Eso es una teoría, no es el spoiler. ¿Y si ellos son los fantasmas? En plan, ellos no son conscientes de que están muertos y de que son fantasmas. Hombre, yo creo que eso es demasiado rebuscado, ¿no? Es que me parece imposible que estén en un puto... Este barco no puede estar a flote. ¿Y por qué te lo diré? Están todos muertos. Tiene pinta de que pueden morir todos muy fácil, pero que también puedes evitar que todos mueran, ¿no? ¿Dónde? ¿Por qué quieren? ¿Estas chavales qué quieren? ¿De dónde vienen? ¿Por qué han venido en alta mar? ¿Nos han encontrado? Sí, lo de estos tres me parece súper raro, tío.
Coge la llave inglesa, meter en la boca. Atrás. Atrás. No, es poco inteligente, la verdad. Si el otro va detrás tuya, coge una llave inglesa del suelo, como si no te estuviera viendo, ¿sabes? No, al fondo de lecha. Solo sigue sus órdenes, ¿verdad? Al fondo a la derecha, coño. Y el tío con el martillo, ¿dónde está? Ya también. Alto. Alto. Ah, vale, se lo decía a la tía. Creí que se lo decía al supuesto fantasma o algo así. Alto disparo. ¿Qué coño? ¿Dónde estoy yendo? Yo sigo el camino que el juego me dice. What? ¿Qué es eso? Vale, sal. Da la cara. Hola. Ah, que son piedra y un gorro. Joder. Ah, no, pues saco de patata. Joder. Joder. Este puto sitio está maldito. Pues ya, amigo. Si lo dice ese tío, a mí. Este puto sitio está maldito. Un sombrero. ¿Qué pone ahí? Mira esto. Medan. Ya son mira amigo. Esto, ¿a qué le dice eso? ¿Al chino? Investiguemos, amigo. Ahora hay amiguito suyo, ¿sabes? Mira esto. Por aquí, ya, chino, ven. Chino, ven. ¿Qué ha sido ese ruido? Sí, es súper pancha. ¿Qué ha sido ese ruido? No quiero volver a escucharte. No quiero ser tu amigo. Ay, puta madre, coño. Qué bien hablada soy. A mí no me regaña por decir palabras. No, porque yo soy peor. Por favor, no tienes por qué hacerlo. Sigue tu camino, soy peor. Y está todo el mundo tiesísimo en este barco, ¿eh? Dios. Ese tío. Ese. Mira, mira. Es muy probable que siga aquí. Es que... si mueres aquí, tu espíritu se queda. Claro. Oye, anda que no hay ningún espíritu. Anda ya. No sabes de lo que hablas. Joder, sí, pero qué ¿por cerquita. ¿Qué hace eso, tío? ¿A qué le toca la cara? ¿A dónde han ido todos tus amigos? No sé qué cojones es todo esto. Pero hay que avanzar y encontrar a Orson. Mira, se va a mover, Juanito, mira. ¡Ya! No se mueve. Olson, merde. Qu'est-ce que tu fais? Ay, ¿qué es eso? ¿Por qué está? ¿Qué es eso? Joder, miro el chat y me pierdo. Presagio aquí. Había una mano, ¿la has visto? No. Había una coño. Mano. Había una mano. O yo me comía mierda. O de la del negro. O la de un presagio, zombie. Se viene. No lo he visto bien. No me deja ver presagios, gilipollas. Déjame mirar el puto cuadro. No se deja. Es que estoy detrás, no tengo. Si quieres bordel. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se está volviendo loco, tío. Sí. ¡Hasta luego! ¿Qué cojones hace? ¿Qué coño? Pues ya está, puedo ver presagio ahora, ¿no? Ha sido el niño. Ya está aquí el niño, ¿eh? Pero el niño no mata así. Hombre, no hemos visto al chino muerto. Si lo vemos en plan así... tieso perdido, es casi el niño. Ahora podemos ver presagio. Visto a la muerte. What? Vale, ¿y por dónde vamos ahora? Yo qué sé. ¿Por dónde hemos venido? Si te soy sincero, con el chino iba más seguro. Ahora que voy solo, sí. Voy más cagado, ¿eh? Creo que por aquí no es, ¿eh? ¿O sí? Estaba claro que si pasaba algo le pasaba antes al chino. No, por aquí no es, por aquí no es. Hay que seguir para adelante.
Y el brazo, tío, que dónde estará. Que hemos visto el presagio ese que le metieron una puñalada en el estómago, ¿no? Sí. Izquierda. Derecha. Fondo izquierda, fondo derecha. Por aquí. Coño, casi no lo hago. Hola. ¿Hay alguien ahí? Hall 3. Ese. Ahí es, estuvimos antes. Ah, míralo. Aquí vamos a coger la pieza esa, ¿no? Aquí. ¿Qué ha pasado? Eso no es buena señal. Hermano, baja. ¿Qué coño estás haciendo aquí? Aquí estaba la pieza del Duke Nukem, ese. Sí. Duke Nukem. Ahí está la pieza, ahí al fondo, ¿no? Pero bueno, me lo están iluminando. Ah, no, esos son los muertos. Te parieron. Vaya. Que el tío que estaba abierto de pierna, ¿te acuerdas? Entonces están ahí, pero no están todos, solo hay uno. No, Dios. Están todos. No, ¿qué va? ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? ¿Cómo que no? Están súper tranquilas, tío, de verdad. O sea, no comprendo yo el... Dios, ¿qué ha pasado aquí? 8 muertos alrededor, descompuestos. Charles Pérez, Rex Pérez, Boston más. ¿Charles no era el amigo del principio? Charlie, sí. Es Charlie. Bueno, era Charlie, no Charles. Da igual, será su nombre completo. Charlie Lechard. Le decían Charlie. Charlie es Charlie. Que se murió ahí, de hecho, Charlie, que se lo encontró el otro, ¿no te acuerdas? Sí, pues entonces era el Charlie este. Y si seguimos avanzando, nos vamos a encontrar. ¿Por qué se mueve el loco? Puto muerto. Se ha movido el muerto, se ha cerrado la puerta, entonces ya está encantado, perdí. Pues ahí no era donde estaba la pieza. Mierda. ¡Ah, mira este! Mierda. A ver, se ha quedado dormido. Mierda. ¿Te imaginas? Joder. Vale, vamos. Tú puedes, joder, vamos. ¡Vamos! ¿Qué hace ese tío ahí? Porque a lo mejor estaba en otra habitación y no se han dado cuenta de que estaba, no sé dónde estaba. Vale. Coño, pero según los secuestradores buenos registran todas las habitaciones, ¿no? Pero parece que son tres pringados, desde luego. Vamos. Se llama a sí mismo Super Brad. Animalito. ¿Para qué sube? Pues no sé, tú imagínate que está toda tu familia ahí. Bueno, tu familia. O puedes ayudar o lo que sea. Se cruzan los dos. Mierda. Hostia, esto es el principio del barco, tú. Claro. ¿Te imaginas que me tengo que hacer todo el camino con ese tío? Puede ser. Sería la polla, tío. Encontrando de otras cosas. Ahora con este tío podré coger el documento ese que no me ha dejado antes coger Shinos. Aquí estaba. Estaba abajo, pero la tira para abajo. No, la tira para abajo, es verdad. ¿Cómo te acuerdas? Me está entrando calor, Juanito. ¿Puedes darle al aire? Hola. ¿Quién hay ahí? No paréis de decirnos todo lo que parece, tío. Hay un hombre colgadito. ¿Ese tío estaba ahí colgado antes? Sí, no, sí, ¿verdad? Sí, estaba, lo vi. ¿Sí? No me di cuenta ya. La pulsera. La pulsera. Por la que metió un chillo increíble. Esto es de Julia. ¿Estuvieron aquí? Vale. Estuvieron aquí. Mierda. El mamut se hizo. ¿Por qué te agrades? No sé. ¿Y qué pasó? No, por aquí no es. ¿Hacia la izquierda, quizá? Debes conocerlas. Sí, es por aquí. No todo es lo que parece, es que yo no sé qué coño es lo que parece. ¿Qué parece? ¿Que es un barco fantasma? Y que... Obviamente, veis, todo el mundo ve tiene muchas alucinaciones y tal. Supongo que se referirán sobre todo a eso. Vale. Esto tiene que conectar con alguna zona cercana. Eso que se ve ahí es lo que estaba en las cajas estas de las calaveras. O sea, que eso en realidad tampoco está ahí. Tampoco pesticidas existe. Eso. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No sé, es que ya no me fío. Todo lo que ve esta gente puede ser mentira, ¿sabes? ¿Quién está tosiendo? Hostia, por aquí se puede ir. Hostia, este pasillo da mal rollo, ¿eh? Ay. Hay una pesa. Me cago en la hostia. ¿Qué pasó aquí? Hostia, mira. Todos ahí. Estaban de rabe. Del niño, tío. Estaba el niño. Y el niño les hizo eso a todos. Qué espeluznante, ¿eh? Y que se queden con la boca abierta. Vaya cojones. Hola.
dejan de cagarse. Perfecto, fantástico. Madre mía, tío, aquí la cabeza te juega una mala pasada que no verás, 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 verás. Estaban verás, de botellón ahí. Verás. Qué horror. ¡Ay! ¡Ole, ole, los caracoles! ¡Ole! ¡Ole, ole, los caracoles! Hola, empezaron a mandar solo así ahora, tío. ¿Eso qué? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¿Pero yo por qué no me estoy cagando? ¡Ay, que me está entrando un calor terrible, terrible! ¿Y yo por qué no me asusto? No lo entiendo, tío. Pues no, hijo de mi vida, yo no entiendo, porque vamos. Estoy fumado perdido, tío. Yo estoy aquí como si estuviese jugando en el Litecraft. En plan, me la suda. ¿Por qué, tío? Los sustos, no sé, no sé. Estoy como preparado para los sustos, como me los espero todo el rato, entonces no reacciono. Pero queda, pues, pero está dando susto. También es que no tenemos el audio muy fuerte, ¿no? Oye, mira, la mierda, no? La mierda en las uñas y todo, ¿eh? ¿Qué mierda? Que tiene mierda las uñas. Tiene la manicura hecha, yo. Dice. Ah, verdad, dice. Formulario, solicitud de equipo, es una máscara antigás, un filtro. Gordon Jones, denegado. Si es denegado, motivo. El soldado Jones ya ha sacado una máscara de gas. ¿Y esto? Para... Gas mostaza, tío. ¿Parece que? Pues no lo sé. Salió en el quizá aire. Pasaron por aquí. ¿Por ahí arriba? Necesito algo para llegar ahí. El juego lo que me sorprende es que no parece... No tiene ningún tipo de puzzle, ¿no? De momento no tiene nada que digas tú. Hostia, esto es chungo. Bueno, pero ya puede. Genial, esto ya es de coña. Hostia, pues no puedo volver si pasa algo, Acabo de cagarla, tío. No creo que pueda morir un personaje simplemente por equivocarte con un puto botón, ¿no? No, no creo. Yo iría cantando. Cuando se abre así el plano, me acojono, porque parece que va a salir algo por una esquina. Yo en estas situaciones iría cantando. En plan, ¿y qué cantaría? Me llama. Nos vamos para tu casa. Julia. Nos quedamos en la cama. Sin pijama, sin pijama. Fumamos marihuana y sin pijama y sin pijama. ¿Eso dice la letra? Sí. Madre mía. Es si que tú me llamas para tu casa. Para la brota y la marihuana lo ves. Presagio, ¿se viene? Helicóptero, viene a rescatarnos. Pero eso, es el final bueno, ¿de ¿eh? ¿Qué época era? Es helicóptero de ahora, coño. Hay que intentar este final, van a venir a rescatarnos, chavales. Estamos bien, vamos por aquí. No va a morir nadie, ni el Brad, ni ninguno. Sí, pues, y el apuñalamiento que tú has visto también. Se puede evitar seguro, tío. Sí, tú. Bueno, y si no, porque se muera, yo. Pasa nada. Cosas que pasan. Shit happens. Está muy bien, está muy bien. Ay, me veo. Así que súper realista. ¡Ay! Ay, macho, muchas gracias. ¡Qué parsimonia llevan los huevos, hijo! ¡Avanza, hostia! ¡Que le estoy dando a correr! Esqueletos. Esqueletos. Dios, cómo se me. Tiene una telaraña en la boca, tío. ¿Dónde está la piel, chicos? A ver si dropean hueso para hacer bone meal. Jaja, chiste de Minecraft. No debería estar viendo esto. Qué asco, loco. Eso cógelo. Eso guárdatelo. Tienes un, vamos, tienes un trauma de por vida, desde luego, si sigues viviendo. ¿Y ahora qué? ¿No me lo puedo quedar? ¿Rumbo? ¿Eso qué es? ¿Qué coño es eso de la esquina? Rumbo actualizado, llevo una llave inglesa, es decir, tengo un arma. O sea, si pasa algo, me puedo defender. Una especie de disputa. Sí, una disputa. Eternal Memorandum. Al oficial de primera, Fisher, pidió que ser informado de la situación con la radio. Hemos intentado enviar mensajes en las siguientes horas sin respuesta. A las 11 y 10, no. A las 1 y 10, a las 1 y 20, 1 y 30, 1 y 40, 1 y 50. Un momento, no le he dado la vuelta al papel. Siempre hay que darle la vuelta a los papeles, ya sabéis. Y a los cartoncillos también. Pudimos captar tráfico de mensajes indirectos hacia las 1 y 40 horas. Sin embargo, no se han recibido más mensajes. Cabe la posibilidad de que el equipo de radio esté dañado. Lo estoy investigando y espero poder informar de nuevo a las 3 horas. Soldado Cooper. ¡Ay, qué ¡au! ¡Hostia puta madre! Perdón. ¡Qué pario! ¡Perdón! Dios, qué tiro más fuerte, perdón. A ver. Oh, bajamos. ¿A dónde va a bajar? Al cesto ese me tiro yo, a esta Navidad. ¿Ahí te crees que están? Ahí, ahí van a estar, ahí. Me cago en la hostia. Están alucinando, tío. Claro. ¿Has visto el señor del gorro? Estaba ahí el señor del sombrero de la chistera. Ah, estaba ahí, ¿no? No me he dado cuenta. Madre mía, lucharte.
Yo iría cantando versos perversos, claro, algo así. En plan, para relajarte, ¿sabes? Y lo dices en bucle. Ay, Macarena, ay. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo es para darle alegría, por favor. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey, Macarena! ¡Ay! Dale a tu cuerpo. ¿Ahora para dónde voy? ¿No te gusta cantar esa canción? Sí. De hecho, es sí. Lo que yo cantaría. Dale a tu cuerpo. Me voy a ir, ¿dónde son? ¿Por qué son esos gritos tan horribles? Hashtag mis muertos. ¿Y ese quién es? ¿Tu canijo? Parece Peter la anguila. ¿Qué dice que no está tan canijo? Brad, Brad, dile algo. ¿Qué está pasando aquí? Coño, es verdad. Bueno, lo vemos en su cabeza, claro. Ya estamos otra vez con lo mismo, son las 1 y 30. Ay, mira qué susto. Estaba hablando de la hora de las 1 y 30, de las 1 y 40, ¿no? Ya estamos otra vez con lo mismo, coincidiendo la hora de... ¿Eso es una mujer? ¿Hay mujeres en...? No tengo ni idea, tío. Suerte, coño. ¿Qué usted esta situación? Hombre, una cosa es que estén ahí moviéndose un poquito y otra cosa es ya que te cojan, ¿no? Ya está. Es su cabeza, es su cabeza. Esto no está pasando. Quería dinero para el bus. ¡Bra! ¿Por qué era Bra? Porque están todos locos, tío. Esto se está desmadrando ya. Ahora está en la cubierta inferior. Esta gente va hasta arriba de trippy. Ole, venga, vamos a un monólogo. Están muertos todos, claro. Solo fantasmas que no saben que están muertos. Están muertos, están en el infierno. Están en el infierno todos. Vaya mierda, como sea eso así, vaya mierda. ¿No? Muy, muy lo serrano, ¿no? Sí, total. Al final es Doraemon. Hay algo que no está bien, dice la hija de puta. No, está todo correcto, cariño. Una ouija, ¿eh? Soy una estrella del demonio. Acordaos de la ropa de los protas. Me acordaba de Harry Potter. La cámara de los secretos. Cojones, me estáis rayando. ¿Acordaos de qué que ha dicho? De la ropa de los protagonistas, tío. Me estáis metiendo teorías locas en la cabeza ahora mismo, tío. Eso de gaspacho. Vamos, Fris, mantén la cabeza serena. La palanca, dale ahí. La cabeza no se puede mantener serena. Corazón. Ay, todo esto lleno de sangre. Todo el terreno parece un chino. Funciona la película. ¿Es un ataúd? Sí. Eso es del mago. Es demasiado extraño. Es de la chistera, claro. Será de la chistera. Puedo bajar, te bajo por la escalera, ¿no? A ver, es que esto es literalmente imposible que sea cierto, por lo tanto, están todos locos o muertos o en el infierno. Claro, claro. Verás tú, verás. Ay, de ahí va a salir algo. ¡Ábrelo otra vez! No me guste. Eso es gazpacho, ¿verdad? ¿Cómo se abre? ¿De gazpacho? ¿Por qué no puedo abrirlo? ¿Por qué pone la cara tan cerca, hija de mi vida? Mete la cabeza. Se va a beber un poquillo el gazpacho, lo huele. El presagio. Tómate un gazpacho, es lo que tiene que hacer. Parecía esos salmorejos, Sí. Okay. ¡El cuadro! ¡Fuck! ¡Vuelve para atrás! ¡Chavala! Iba a hacer un titán. No me he dado cuenta de que había un cuadro. O más está con el pavo ya malo, Vuelve para adentro, chiquilla, que hace frío. Te va a refrescar agua con una pulmonía. ¿Se escucha a alguien, no? Me retiro. Ah, y ahora está todo otra vez hecho mierda. Está todo en su cabeza, ¿eh? Ahora, y eso, hay que va a ver. Ahora una cama de arena, ya ves. Una cama de arena. Eso es lo venenoso, ¿no? Claro, era ahí que estaba. Mira, ahí están las calaveras. Sí, sí, esto sí, es lo que, sí. El plano que sería al principio, que salía como un pesticida, ¿no? Fuga química. Chernóbil parte 2. Chernóbil, ¿eh? ¿O no? Ah, el oro. Ah, ese es el oro manchú. Pues somos retrasados y el oro que
Ah, claro, tío. Era claro, está manchado. Pero quiero decir, es el oro manchú, pero no salía como un gas al principio del juego desde ahí. El oro es alucinógeno por la cara. What are you doing? Pero parece como tierra, ¿no? Claro. ¿No, no parecía tierra? Bueno, que puede ser perfectamente. Oro muy pequeñito, en plan finito. Sí, sí. No, yo qué sé, no tengo ni puta idea, se nota. Oro en polvo. Oro en polvito. Es un arma biológica. Si sigue leyendo te va con spoilers. De hecho, lo del oro... Ah, es un químico, no es oro en sí. Sigue leyendo. Y yo qué sé, coño, pero que... ¿Eso es un spoiler? ¿No es un spoiler? ¿Eso sí, es porque se supone que no deberíamos saberlo, ¿no? Yo veo eso y no sé qué es el oro. O sea, yo qué sé, ¿quién se le ocurre que esa bolsa de patata de oro, tío? En una bolsa de patata, coño, se veía amarillo y tal. ¿Y todo este gas, entonces, es de eso? ¿Es del oro? Hay cosas que ver. Ah, mira, hay eso, un muerto ahí. Desde luego químico. Qué raro, un muerto, ¿te sorprende? Pero antes había aquí dos calaveras. Pero brilla, desde luego. Eso desde luego es una mujer, así que había mujeres a bordo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le va a coger collar? No le va a hacer nada. ¿Y esto? No entiendo por qué puedo mirar esto. Nuevo secreto. Unos cables eléctricos rotos que colgaban sobre un charco en el suelo parecen haber provocado una reacción química en una solución química de oro manchú. ¿Qué? Es verdad. ¿Oro manchego? De Castilla-La Mancha. ¿Qué habla? ¿Y te has fumado? Ahí. What the hell? Ahí es donde estaba Brad, tío. Que está el nido ese colgado, raro. Sí. ¿Y dónde está Brad, tío? ¿Ha muerto de verdad? Lo que ha visto era una alucinación, era cierto. No, porque se había quedado colgando. Vamos a ir por aquí por la derecha ahora. Le di a la palanca otra vez. No puedo darle. Presagio. ¿Quién se está ahogando? No se veía, ¿no? Ay. ¿Y ahora qué hay que hacer? Creo que ir en el ataúd me seguía saliendo el iconito de darle a interactuar. Entonces voy a volver al ataúd y voy a volver a darle. Porque parece que para atrás no puedo ir, ¿sabes? Por aquí. Es que cuando cambia la cámara el control es un poco raro, tío. Mira, ¿ves? Cómo me sigue saliendo aquí como que brilla. De hecho, es en el agua, parece. No, no, es en el ataúd. Es aquí. Otra vez. A ver, creo que será lo mismo, ¿no? Sí. Manchú Gold, lo pone ahí. Ah, vale. Manchuri Gold. Claro. ¿Y ya está? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora puede salir fuera otra vez? Lo mismo, sí. Si sale fuera otra vez y luego entra otra vez, va a estar todo precioso. Puedo volver a salir. ¡Tinini! Claro, y sigo en el barco. Es que eso no era... No vuelvas a entrar, pero ¿por qué no? ¡Ey! Acabas de pasar a ser mi relación más estable. Oh, bueno. XD. Yo que me alegro, reza por el cuarto mes, tío. Acceso de ventilación. No sé qué coño hay que hacer ahora. Una reacción química. Y el oro este. Ay. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Mira, ¿has visto al tío? ¿La chica? Estaba al fondo. Yo también no lo he visto. ¡Ah! Ha sido en el mismo momento. Brad. Estaba el señor en el mismo sitio. ¿Qué? Brad. ¿Qué estás? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¡Coño! ¡Que no le he dado! ¡No! ¡Que me estaba rascando el cuello! ¡Juan Alberto! ¡Que me estaba rascando! ¡Ay, Paqui! Te vamos a extrañar. La madre que te trajo. Y en el primer capítulo te va a morir la negra. Tío, que estaba rascándome. Y cuando iba a tocarlo ya. Ya no estoy ese personaje nunca más. Qué pena, tío. Qué tonto, tío. Bueno, qué tonto, no me puedo rascar. A tomar por culo, pobre menos, pues ya está. Vaya cagada, tío. Qué puta cagada. Pero, tío, y como.
¿Y por qué me ha matado? Dios. Pero vale, ahora hacia atento, no me rasco. Que juegue más y más. Y en esta situación, más si no quiere jugar porque se pone súper nerviosa. Me pongo nerviosísima y apago. Y entonces, ¿cuándo van a morir todos? Vaya, todos vosotros me morís también. Apago el ordenador, vamos, y si la lío parda. Ella es muy lúcida debajo del agua, que se siente como un pececillo. Se la raja los pantalones. ¿Qué le pasa en el culo? No, no. Esto es lo de antes. Ah, ese es Alex. Y está la foto. ¡Ay, está el anillo ahí! ¡Hostia! Gracias, eso, Manuel. Pero eso se lo está imaginando, no estoy entendiendo nada. Yo creo que sí, lógicamente, ¿no? Por lo del. El oro este y la reacción química y su puta madre. Todo claro, normal. Vale, sí, está alucinando todo. Sí, sí, o sea, esto. La droga porro, ¿no? ¿Se está dando así? ¡Para! ¡Para! La ropa. ¡Hostia, claro! ¿Qué? ¡Ese es el verdadero! ¡Venga! Tiene un tatuaje uno. ¿Y el otro no? ¿Cómo? Hay que fijarse en la ropa, es verdad. El otro tenía un polito. No, era este. Este es el original, claro, este tío. Pero el otro tenía un polo. Ah, vale. Y un tatuaje, o sea, era como el negro ese de antes, ¿no? El del ojo chungo. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Qué cojones? Sí, se ha muerto la negra. Estoy muy triste. Gracias. Casi me ahogo. Tenemos que huir. Sigue por aquí el tío ese. ¡Arriba! Es un fantasma, ¿no? Claro, ahora es el negro, pero con la cara del Alex. ¡Hostia, chavales! Están todos alucinados. No, no es la cara del Alex. Sí, es la cara del Alex ahora. ¿Y el ojo? El ojo también, pero era la cara de Alex. Esto es una alucinación tras otra, tío. No estoy entendiendo nada, tío. Pero la negra está muerta. Estoy traumatizada. Estoy traumatizada. Me río mucho en el momento porque me ha parecido de coña, pero... ¡Hola! Me he equivocado. Una vez en un botón, tío, y ha muerto. No veas. ¿Ves cómo tiene la cara de Alex? ¡Está aquí! ¿Qué te ocurre, cielo? ¿Es que ya no me quieres? Está Alex tranquilísimo, ¿verdad? Tropieza. Cuando tú miras la pantalla, a veces se te va muriendo. Eso me daría mi dentera escucharlo. Correr o saltar, correr, yo qué sé. Joder. Dale, coño. Saltar. Ay, me he equivocado, botón, ¿no? Valiente pardillo. Se ha atascado con una taquilla, tío. Se ha quedado mirándolo en plan, ¿cómo sorteo este obstáculo? Tiene un ritmo rarísimo de juego, tío. ¡Toma! Toda la boquita. Joder, joder, ¿se habrá ido? Me asoma la cabeza.
¡Busquemos refugio! ¿Busquemos refugio? ¡Busquemos refugio! ¡Te acabas de cargar una señora! ¿Pero y por qué la ha matado? Porque pensaba que era... Porque le había dado una locura, también te digo, ¿eh? Lo mismo no era ese tío el que la ha matado, lo mismo era una alucinación de la chica que ha visto a Brad, pero no era Brad, ¿sabes? A saber, es que no, todavía no está nada claro, tío. ¿No está claro en algún momento? Me parece todo tan... Ah, ¿tara morena? Ah, vale, que era la luz. ¿Qué cojones? Sí, sí. Digo, esto ya es una fumada increíble, bien, tío. Creo que... Sí, aquí estaremos bien. Uf, no sé si Brad es Brad. ¿Y la llave inglesa? Fijo que no era él. No la tenía. ¿No? Bueno, lo mismo si era él, pero me sorprende que no diga nada. Por eso no me he perdido. Ah, hola. Parece que las cosas han tomado un cariz más espiritual, ¿verdad? Qué cosa más rara, tío. La primera baja. Qué terrible, ¿eh? No me ha gustado nada esto. A mí la negra me caía muy bien. ¿Alguien ha visto a Fliss? No. No. La llave inglesa la ha visto. ¿Hay forma de saber qué ocurre? ¿Cómo detenerlo? ¿Y cómo salvar las vidas de los desafortunados polizones? La hay. Espero. Aunque los anteriores ocupantes del barco no la descubrieran. Muchas muertes en una noche. ¿Puedo ayudar con una pequeña pista? Vale, atentos a esto. Esto hay que recordarlo si no da una pista, ¿eh? ¿Curiosidad o seguridad? Sí, 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 curiosidad. Sí, sí. Dime la pista. Veamos cómo lo explico. Es posible que haya fuerzas en juego más... científicas y otras más políticas, ¿no? Menos sobrenaturales. Puede que esto signifique algo. Hombre, si para ti lo significa, pues de puta madre, yo no me entero. Que no todo, ni todo el mundo, sí, lo que me lleva es diciendo exactamente lo que aparenta. A ver si es útil. ¿No sería emocionante ver cómo lo están llevando estas pobres almas o cómo se puede evitar otra tragedia? Darío escapó en barco al principio. Bueno, al principio. Vamos, hay que seguir. Hablaremos. No era justo al principio, pero sí, conseguimos que escapara. Antes de que apareciera el barco fantasma gigante del buque. Vale. Que todos son la misma persona. Ha hecho así con cara diferente, ha tirado y todos son la misma. ¿Dónde está Fliss? ¿La habéis visto? Yo no. Uf, verás. Dios, espero yo que esté... no. ¿Qué cojones pasa en este barco? Y no ha dicho nada, ¿verdad? Porque, hablando en serio, parece que haya algo... algo diabólico, literalmente diabólico en marcha. Ey, conservemos la este calma. Juego es mejor que un viaje de... Gracias, José Ewok. Alex no era el único. Totalmente, Alex. Esto es como ir fumado. ¿De qué hablas? Había cosas por ahí que tenían su cara. La cara de Alex era... era horrible. Julia, nunca te haría daño. Lo sabes, ¿no? No lo sé, pero... Esto no puede estar pasando. ¿Qué coño? Una cosa, tal vez. Pero no tantas locuras. Es mucha coincidencia. Aquí está pasando algo raro. ¿Sí o qué? ¿Qué? ¿Amigo? Estamos seguros. Está comportándose súper raro. Sí. Está drogado. ¿Barco fantasma? ¿Estoy loca o estamos en un barco fantasma? En plan, los barcos fantasma existen y este es uno y estamos dentro y estamos bien jodidos. Eso iba a decir yo. Es rarísimo, no parece, ¿no? Que encontré hace un rato. Los guardias tenían miedo de los fantasmas. ¿Qué creéis que pasó de verdad aquí? Vete a saber. Estamos tranquilos, ¿eh? ¿Y el otro no cuenta que ha matado a la otra, tío? ¿Habéis encontrado el oro? ¿Nada? Bueno, es posible que nunca llegara a haber oro en este barco. Vale. Sigue sin explicar nada. ¿Qué coño? ¿Qué pasó con la tripulación del barco? ¿A dónde irían? Esto parece más un mausoleo que un barco. ¿De dónde han salido los cadáveres? Pues por lo visto puedes morirte de miedo, porque seguro que es lo que les pasó a estos. Ya sabemos más que antes. Algo es algo. Ya es hora de que pensemos en un plan. Me resulta rarísimo cómo están actuando los dos. El Duke of Milan. Regresar a él sería una buena idea. Fliss dice que necesitamos la tapa. Espera. Este barco tendrá una radio. Ah,
porque no lo sabe, estaba alucinando. Eso es genial, pero ¿aún funciona? Hay que averiguar cómo subir. A mí los juegos que son tan que puede pasar cualquier cosa me rayan pechati. Me agobio. Es como hay tantas posibilidades que no soy capaz de sacar una conclusión y me pongo nervioso y me agobio. Pero te tienes que esperar entonces que te la diga el juego. Pero como si estás impaciente, tío. Pues no, estoy en ello. ¿Estos son cartuchos de qué? ¿Escopeta parece? Sé que parece una locura, pero... Hostia, mira las gotas en la mano. En el avión desde aquí. ¿Cojones? ¿De qué va este juego? Uf, ni puta idea. De momento no sabemos qué es lo que pasa, ¿sabes? De un barco fantasma y de muertos y de zombies raros. Y de cinco pringados que... Me pone nervioso que no se pueda como trotar, ¿sabes? No ya correr, sino... Sí, sigue. Y un poco más acelerado. Ir un poco más rápido, aunque claro, es que es el tono que quieres. Es que tú en este momento no irías acelerado. Este es el barco en el que se murió. No. Podríamos usarlo si no parecieran un grutier. Hacia allí hay que ir, entiendo. ¿Sabéis subir? ¿Cojones? Pues no, estoy en ello. Vale, pues por aquí. Ahí arriba hay algo. Sí. Que me hagan el... Hacemos el caballito, tío. Me ponéis el pie y subimos. Una ayudita por aquí. ¿Te lo vas a pasar del tirón? ¿Cuánto queda? Llevamos 3 horas. Vamos a poder subir por aquí. No debería quedar mucho, ¿no? Súbeme. Pero no llevamos 3 horas, llevamos menos, ¿no? Jugando sí, llevaremos 2 y media. Una hora como mucho queda, 30 minutos. Sí, media hora, 40 minutos. Tan corto es que esto se supone que es el primer capítulo del Dark Pictures este, raro. Entonces, primero es el Man of Medan, luego otro, ¿sabes? Pero sí, el juego es corto, sí es que el juego es corto. Lo que no sé es si cuando acaba esto te dejarán claro lo que ha pasado o lo dejarán abierto para el siguiente. Pues me cagaría en ellos porque yo luego no me acuerdo de nada. Me cagaría en la puta madre. Pero supongo que no, que cerrarán. A ver, entiendo que dejé cosas abiertas, pero ciérrame algo, ¿eh? Relativamente cerrado. Bueno, eso lo puedo entender. No van a cerrarlo como si hubiera acabado una película porque... Claro, entonces no hay capítulo 2. Claro. Es que yo ya no me fío de nada. En plan, cualquier cosa que estén viendo puede ser mentira, puede ser una alucinación. Entonces... Fizz está muerta. Habría seguido... Claro, es que nuestra partida ya no va a haber. Coño, vamos. Yo los controle con la cámara de su puta madre, tío. ¿Tú piensas en el chaval este que ha cogido la lancha y se ha ido? O sea, ¿qué haces? No se sabe nada de ese tío. No me iría yo sola en mi puta vida, o sea, ¿qué cojones? Si yo buscaba ayuda, no la he encontrado, desde luego. Presagio. Es lo que haría yo. Desde luego. ¿Encontrasteis la radio? Es verdad, es otro Alex, ¿no? Tenía una cosa en la cabeza. Pues no, estoy en ello. No tiene ningún sentido. ¿Cómo podrían ir a San Francisco con esta ruta? Como si quisieran ocultar su llegada. Como el escondite, en medio del mar. En medio del mar. Tenemos... ratitos para ser simpáticos y estar felices. Parece que perdieron. Departamento de la Marina de Estados Unidos, gracias a Cicatrices por el Prime, tío. 22 de junio, fuerte tormenta desviado del rumbo.
inundación en la bodega 2, impactos de rayos, a la deriva en aguas poco profundas, profundidad del mar desconocido, imposible establecer la profundidad, hombre al agua, comienza la búsqueda, búsqueda suspendida, alta nubosidad, imposible establecer ubicación por ahora. ¿Están hiladas con las siguientes historias o ni idea? No tengo ni puta idea de cómo lo van a hacer. No tengo ni zorra idea. Este muerto se va a levantar. Vale, menudo asco. Parece que el pobre diablo la radio se va a escuchar algo, tío. Llamada de auxilio lanzada, contacto por radio intermitente, intento de SOS en Morse, mucha tripulación muerta. Suena desesperado. Me muero. Hostia, tú. Suena desesperado. Este fue el que salía al final, ¿no? El que estaba pidiendo ayuda por la radio, sí, y este sabía fue, que ya este fue el que se quedó. Está ya hilando con el principio, ¿eh? No me jodas. ¿Esta cosa aún funciona? Bueno, solo hay un modo de saberlo. Voy a intentarlo. ¿Cómo coño funciona esto todavía, sabes? ¡Ah! ¡Funciona! Ponte Europa FM. ¿Puedes quitar el aire? Pidamos ayuda. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? ¡Hola! Venga ya. ¡Joder! ¿Qué coño? Si podéis oírnos, estamos en un viejo carguero. Nuestras coordenadas. ¿Esto es alucinación también? 12 grados, 30 minutos sur. ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo están cogiendo una radio de la Segunda Guerra Mundial y están comunicando? ¿Qué tiene que ser una radio de la Segunda Guerra Mundial? ¿Es una frecuencia de ahora? Digo, la radio. Pues no tiene por qué estar rota. ¿Y las coordenadas cómo las sabe? Eso sí que me pareció. Estamos en un carguero abandonado, viejo y enorme. ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Por favor, responded. Uf. ¡Hey! ¡Aquí, mirad! ¿Qué? ¿Qué? Pues voy a tirar, pero... Qué susto, ¿qué coño hay abajo? Quizá allí abajo haya algo que nos ayude a restaurar la corriente. Hay que poner en marcha la radio. Que alguien se quede por si llega un mensaje. Voy yo, por supuesto. ¿Puedo hacerlo yo? Debería ir yo. Hermanito. ¿Qué pasa? Creo que te mereces un ascenso. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, hermanote? ¿De qué estás hablando? Te has lanzado al ruedo. Y te has puesto en el punto de mira. ¿Qué pasa? Creo que mezclas metáforas. No, si es una metralleta. Me impresionas. ¿De verdad? Yeah, bro. Love you. ¿Y qué te parece? Venga, coño, si tú puedes ir, vete. Si tú lo dices, yo te creo, hermano. Yo también voy. Pero ¿qué? Si no... Juliano. Vale. Id, los dos. Pasadlo bien. Mejor que vengas conmigo. Vale. Tú y yo, adiós. Hermano. Adiós, Julia. Es que son súper listos, tío, te lo juro. Son súper inteligentes. Eso como lo de esto se va a descontrolar. Piernas partidas. ¿Serán sus normales? ¿Algún hueso roto? ¿Estáis bien? Estoy bien, tío, ¿qué pasa? Estoy bien. Baja la bomba. ¡Que te calles! Ni idea de dónde estamos. Necesito concentrarme y ubicarnos. Pero no has dicho que bajemos para... Es que... Tienen a veces el diálogo raro, ¿no? ¿Esto qué? ¿Un mechero? Pero este guión no me chirría tanto como el de Until Dawn. El de Until Dawn era ridículo todo el puto rato. Este tiene sus cosas de mierda. Pero todo el rato no. No recuerdo yo el de Until Dawn ridículo todo el puto rato. ¿Lo recordáis vosotros así? Yo lo recuerdo ridículo todo el rato que me reía del diálogo. Aquí también tienes diálogo raro, ¿eh? Que sí, no, pero el de Until Dawn era más exagerado, ¿no? Me lo estoy inventando. Yo es que recuerdo que eran todo muy. Que parecía que lo había escrito yo. ¿Recuerdas cuando nos contamos de pequeños en la central hidroeléctrica? ¿Eh? Sí, más o menos. No, te estás equivocando el juego, Until Dawn, verdad que tenía cosillas. No lo recordaba yo tan... No,
voy a jugar. Era muy teenager, sí, el Antildón era más de gente joven. Estos gente son más adultos y tal, aunque también tienen cosillas raras. Pero es verdad que el Antildón sí parecía una comedia de Antena 3 de un domingo, ¿sabes? Sí, sí, total, era malísimo. Pero me gustó un montón el juego, pero mira, el diálogo, los diálogos eran más malos que... Que tenía su encanto, ¿no? Tiene razón, Crito. Siete meses con ellos. Wow. Por los siete meses ya, tío. Dios. Aquí hay muchos cambios de entonación cuando hablan que no tienen ni puto sentido. No sé si te refieres al doblaje o al ritmo del juego. Compañero, no hagas una locura. Pero eso lo tienen todos los juegos de este tipo, ¿sabes? Siempre hay un momento que meten comedia para suavizar un poco la situación, aunque tú dices, en esa situación yo no haría ese chiste, ¿sabes? Pero eso lo tienen todos los juegos y todas las películas. Sí, claro. Pasa lo mismo. También aquí para hacer dos acciones, como es pasado una pasada o de saltar, se toman 30 segundos, ¿sabes? Es que no lo has visto. Y la Julia sola arriba, ¿sabes? Julia sola arriba. Tranquila. La otra muerta y el otro en un barco que ha huido, ¿sabes? ¿Te encuentras bien? Creo que estoy viendo las cosas claras por primera vez. Nada de esta mierda es real. ¿Te importaría explicarte? Nada se me ha echado encima. Creo que es por culpa de la niebla. Tal vez lo estemos respirando y es lo que nos está jodiendo la cabeza. Es una idea. Puede que fuera la causa de lo que pasó. Sí, puede ser. Así que el avión, el de la inmersión, es parte de esto. Era un avión de búsqueda y rescate. La razón por la que vino fue que la gente del barco envió una señal de socorro. Creo que cuando llegó el avión ya era tarde. La tripulación se había vuelto loca, así que lo derribaron. ¿Quién sabe en qué estaban pensando? O lo que creyeron ver. Ah, tío. Vale, bueno. Sigamos. Bueno, por lo menos ya están siendo más conscientes, ¿no? De lo que está pasando. Todo es un sueño como los serranos, tío. Ahí hay una palanca que está baja, tío. Vamos a subirla, ¿no? Si me deja el juego, no me deja el juego. Juraría que uno de esos tíos le decía hermano al otro. De locos. Sí, a ver, solo pensé que eran monstruos, pero si son hermanos... Oye, what? Los monstruos tienen hermanos. ¿A qué te refieres? ¿Por qué me deja el juego venir por aquí cuando no hay absolutamente nada que hacer? Para que veas lo que estamos respirando abajo. Me está volviendo loco. Por aquí, supongo. Oye, anda, mira. Mira esto. ¿Eso caza ahí? Es el recirculador. ¿Qué coño? Lo habrán traído los pescadores del Diuk. Sí. ¿Funciona todavía? Los pescadores del Dios, ¿sabes? Pues le quedarán unos minutos. Los pescadores, ¿sabes? Como si fuesen amiguitos. Son los malos, literalmente. Va a retrasar. Dejémoslo. Es muy grande y pesado. Yo me lo llevaría, ¿eh? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Qué es que lo vas a usar? Y yo, pero ¿tú cuánto tiempo llevas suscrito? Pues puede que esto se hunda, yo qué coño sé. Gracias a Kizen. Elige Masi, yo no decido, decide tú. Coger esa mierda pesadísima y llevárnosla, ¿pero para qué? ¿Para bucear y para qué? Decide tú, yo no decido. ¿Pero para qué va a bucear? Cogerlo, llevarlo, cogerlo. Bueno, yo lo iba a coger, de todas maneras. Ah, no iba a hacer ni puto caso, ¿no? Hay zonas de que... dadas. No sé también lo que. Adiós. No. Vale, ya se están matando entre ellos. No. Ay, que mata. Ferme ta gueule de merde. Tu dis n'importe quoi. Tout ce que tu racontes, c'est des conneries. Alors, ferme ta sale gueule de merde. No lo mate. Ya ve que sí. Écoute. Écoute-moi. Dice Arg en los subtítulos. No. Fais pas ça. T'as Oh. Je t'avais dit de fermer ta gueule. Oh, merde. Pobre chino. Oh. Mira, la pieza esa. Anda, mira tú qué bien. Parece un cachorrito. ¿Por qué lo tumba? ¿Qué va a hacer?
loquísima, tío, con el puto gas ese raro. Por eso pedían máscara de gas, tío. Los de la tripulación. Para no respirar esa mierda y no volverse loco. Está loquísimo, es que está viendo cosas, tío, está viendo cosas. A lo mejor no sabía ni que estaba matando al chico. Maldición. ¿Quién es ese? Ese es Prima y el Monsieur. Madre mía, pro gamer. De aquí adelante en el LOL no hay nada, chaval. Menos mal que ciego del ojo izquierdo. Porque si no habría visto de refilón, la verdad. Dios. Esto es tan retorcido. Y que lo digas. Y que lo digas. Confidencial, Cabo Harding. El cargamento de ataúdes depositado antes era una carga especial que debe ser tratada con el mayor cuidado posible. Eso es el oro. Los contenidos son cuerpos humanos. No, no. ¿Qué ha pasado? No le da nada. ¡Correr! Voy a examinar. ¿Tenéis dónde esconderos? ¡Mierdecillas! ¿Qué problema hay en compartir el oro, eh? Hay suficiente para todos, más que suficiente. Y estamos juntos en esto, ¿no? ¡Ey! ¿No quieres con toda la apuesta? ¡Dejarlo, Olivera! ¡Con toda la apuesta! ¡Es pam pam, ¿no, esto? Sí. ¿Me abandonáis aquí la ciudad de para morir? Pero soy el capitán. Yo estoy al mando. Y soy yo quien dice quién se marcha o se queda. Tiene la pieza el cabrón, ¿eh? Sí, sí. Bueno. ¿Qué hacemos? Veamos qué hace. Escóndete. Veamos qué hace. Los estadounidenses creídos han entrado a golpes en el extraño. Y no les... El oro es mío. Y ahora los golpes lo voy a dar yo. ¡Tío! ¡Con mi puto martillo! Joder, chaval. ¿Pero está haciendo del todo o qué? Era interminable eso, ¿eh? Gracias a Víctor Martínez también. Lo estamos conociendo, tío. Me está doliendo hasta el estómago, tú. Yo no sé si de los nervios o de qué. Julia está muerta, vaya. ¡Tierra! ¡Tierra! ¿Crees que le retendrá? Pues claro que sí. Es una puerta de metal. Esta puerta es bien sólida. ¿Pero iros? Idos. ¿Idos? Oh, no, my God. Joder. No os mováis. El plot twist. Ocurra cambiar ahora. Bueno, este se suicidaba, ¿no? En el presagio. Coño, este y el otro, ¿no? Despacio. ¿Vale? ¿Bien? No cambiéis nada. Manos arriba. Despacio. No, no. No así, no. He dicho que no cambiéis. ¿Que no cambiéis? Vale. Mira, no tenemos ningún problema contigo. Solo queremos salir de aquí de... Pasito una pieza. Lo siento. Si la habéis respirado, no tenéis derecho a opinar. No hay elección. ¿Y la habéis respirado? Está loquísimo. ¡Ah! ¡Otra vez no! Se va. ¡Todo vuelve a cambiar! ¿Qué? ¿Qué está cambiando? ¡Alejaos! ¡Alejaos de la niebla! ¡Oye! ¡No hay niebla!
¡La niebla! ¡No la respiréis! ¿Para qué? ¿Qué es esa niebla? ¿Qué hace? Hace que resuciten cosas que no deberían estar vivas. La tenemos dentro. Está dentro de nosotros. Tranquilo, tranquilo. ¡Para! ¡Para! ¡Qué fumada! ¡De nosotros! ¡Baja el arma! ¡Ya! ¿Por qué haces eso? Decídmelo, ¿qué tengo que hacer? ¿Habéis estirado la niebla? ¿Está pasando? Puedo sentirlo. ¡Mátate ya o haz algo! Había otro, algo en la habitación. Vale. Mira, había algo en la otra habitación. Una especie de bruma o niebla. Lo sabía, te lo dije. ¿La has respirado? ¿La has respirado? Todos respiramos un poco. Si está loco hay que compartir su locura. Respirado. O no. ¿No? No. ¿O no? ¡No! 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 Perfecto. Doble baja. Pa' casita. Estoy flipando, chaval. Ya van tres, ¿eh? Tenemos V. Y espérate que el del martillo no me mata este también. Y deja a su hermano ahí. Hombre, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a enterrar? Pues no sé, yo no podría irme. No sé. Es que yo en esta situación no me voy a ver mi vida, creo. Que nunca me voy a ver un barco fantasma con un tío alucinado. Creo que por aquí. Qué locura, tú. Venga ya. Tío, pues no me ha parecido tan mal lo que has hecho, ¿sabes? No sé. El barco y el agua. Pero con menos bailes. Joder. Al menos podría tener un doble. Acaba de morir su hermano y está haciendo coñas. Qué locura. Es que así es imposible que te lo tomes en serio. Y ya cierto, está tranquila también. Chicos, gritad si estáis bien. Estamos perfectos. ¿Cuánto tiempo lleva suscrito? Gracias, Faria. Aquí todos al psicólogo. Hombre, este juego es un puto meme. Solo queda este, Alex. Y ya está, quedan dos. Madre mía. Los que no se van a casar, porque vaya. Se tira, esta chavala se ha tirado, ¿eh? Entonces va a respirar también la niebla. Sin linterna y sin arma y sin nada, tío. Buah. Y el loco del martillo por ahí suelto. Hay que compartir su locura. ¿Qué ponía? ¿Qué era eso? Un fantasma. De Brad, creo que era, ¿no? Tenía su cara, por lo menos, y sus gafas. No, lo que quedan son Juan y Masi. Qué susto, niño. Esta gente no se va a casar, vamos. Después de esta experiencia traumática. No. Presagio aquí. ¿Quién eres? ¿Y si? ¿Esa eres tú que te suicidas? Tenía tus zapatillas, ¿eh? Sí. Se ha colgado. Bueno, ¿y el otro quién era? No siempre pasan esas cosas porque Brad no ha muerto así. Ya, ya. Eso depende de lo que hagan, ¿no? Es un presagio de la siguiente historia.
Circular interna. Todos los oficiales de campo. La magnitud de las misiones de búsqueda y rescate en el área ha dado mejores resultados de lo esperado. Por desgracia, ahora hay escasez de ataúdes adultos. Si encontráis los restos de cualquier desaparecido de la planta de depuración de agua, quizás tendréis que usar los ataúdes pequeños. Me imagino que será Hawkins. Apenas quedaba nadie del pobre diablo. Sé que no es lo ideal, pero tendrá un funeral en condiciones y el respeto que se merece cuando su cuerpo regresa a casa. De momento es todo lo que podemos hacer. Vaya drama, chaval. Y luego no me funciona. Lo dije en el teléfono, adiós. ¿Es Alex? Ah, no. ¿Qué mierda de casa encantada es esta? ¿Por qué hacen bromas así? Qué susto, tío. Qué susto más grande. ¿Para qué coño es este sitio? Yo, eso está alto, ¿eh? Hostia, vaya lagazo, ¿no? Ah, vale, cae en el camión, joder. Está respirando toda la mierda. Sí. Ay, la chavala ahí se estaba imaginando antes de la sala todo bien. Ahí que está todo el oro. Vale, el francesito. Sí, es verdad, por ahí debería estar el cadáver de verde, la negra. Sí, debería estar incluso donde estaba ella. Calma. Vale, calma. No hagas ninguna tontería. Proceder, ¿no? Vale, sí, vale. ¿No? Tú mandas. Relájate. ¿Cómo le voy a atacar si no tengo nada, tío? ¿Podemos calmarnos, por favor? ¿En serio, tío? ¡Un mazo! ¡No mola! Es rarísimo. ¡Uy, Dios mío! Bueno, la pieza esa que me toque. Gracias, Pitrinky, tío, por el Prime. Dios mío, no suscribáis ahora que no puedo decir. ¿Ves? Estaba Alex ahí, ¿qué cojones? Sal de ahí, ven a ayudarme. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Me he equivocado. Ya está. ¿No puedo rectificarlo? ¿Voy a morir? Por un control se mueren todos. Joder, en el Until Dawn no era tan duro, ¿eh? Quieras, tío, calma, calma. Puerta 2. Tienes que correr. Ya, venga, dale. Ya, 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 vamos ahora. No, 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 no. ¿Había alguien detrás de la pista? Sí, pues sería un fantasma. Huevo. Oh, me cago en... Ha estado muy cerca. Amor instantáneo, tío. Hostia, es que eso te atraviesa. Pero no la partió por la mitad, parece, ¿no, Nina? No.
Da igual, pero eso es un impacto que te ha reventado todos los órganos. Ya ves. ¡Salgamos de aquí ya! De aquí directo para el diario Patricia, con todo lo que pasa en la tele. Lo ha partido en dos, ¿no? Lo digo porque no ha salido... ¿Sabes? Como la animación de, yo qué sé, que la ha partido en dos, ¿sabes? No ha sido tan explícito. No. Ya ve, hace un blog de esto, tío. ¡Hola! El día que casi muero. Adiós. No la habían visto antes de... Dios mío. Dios mío. Ha llorado más por esto que por su hermano. Por que por su hermano, es lo que te iba a decir. ¿Cómo, coño, ha pasado esto? Me voy de buceo y pasa esto. En mi YouTube. Es rarísimo, tío. Se muere el hermano y... Sí, sí. Ha chillado, pero... Inmediatamente después salía haciendo una coña. A esta tía que no la conocía de nada, ¿no? Sí, sí. De sí. Antes, porque era la, simplemente la capitana del barco. Me parecía que nunca se iba a hacer de día. ¿Y se sabe qué ha pasado con el que se fue en barco, el Conrad? ¿O eso se sabrá en el siguiente juego? Bueno, por lo menos tenemos la pieza y podemos escapar. Tiene pinta de final esto ya. Sí, sí, sí. Vale. Nos toca ver si funciona. Ahora no funciona, ¿te imaginas? ¡Viva los novios! Sí, claro. ¿Y aquí acabo? Bueno, obviamente, vamos a ver. Es que no sé cuántas partes sacarán de esto, pero falta un montón. Mira, de... ¿Es que coño? Con ayuda. La guarda costera, míralo. Tocando en la metralleta, ¿sabes? La guarda costera le deja ponerse en la metralleta ligera. Claro, ahora van y nosotros hemos escapado, entonces... Se va a meter ahí dentro con la... Pero eso, y nadie le extraña que eso esté ahí, tío. Se va a meter en el barco, tío. ¿Pero tú cuánto tiempo llevas suscrito? Se llama un gamer. Un añazo también tú. Ahí se está viendo la puerta. ¿Por qué se está viendo la puerta? ¿Qué cojones es este sitio? Aquí va a acabar, ¿no? Te va a dejar con toda la miel en los labios. La puerta se ha abierto sola. Va cojo, ¿no? A lo mejor le dio el tiro o algo. ¿Está abandonado? ¿Hola? Ay, con raíz. ¡Alex! ¡Julia! Sí, búscalo. ¿Estáis aquí? Bueno, he nombrado a los dos que están vivos. Verbo. Yo quiero decir Brad y como no. Pero, no. Y los guardacostas que vienen con él porque se mete solo. Y sin linterna y sin nada. Es que no paran de hacer cosas que no tienen sentido. Ya, tío. Sí, sí, la guardacostera le suda la polla al chaval. Sí, sí, es aquí, ¿no? Pues venga, bájate. ¿Cómo sabía que ahí estaba el barco? Estos están escapando. Hacía una cosa que, si yo estaba molesto, decepcionado. Me contaba una puta locura sobre todas las realidades paralelas diferentes que podrían existir. Y que a pesar de lo mal que parecieran ir las cosas, siempre había al menos un par de realidades donde las cosas iban peor. Ah, mira que bien. Qué consuelo. Tenía razón, hermano. Toda la razón. Solo quiero saber qué le pasó a mi hermano. Intentaba ayudarnos, conseguir ayuda, pero no sabe nada de barcos ni de navegar. Solo espero que esté vivo, que esté bien. No deberíamos habernos separado. Putas expresiones faciales, tío. ¿Qué? Hay veces que dices tú, me cago en la puta. Ay.
espérate. ¿Y van a poner un plano del Conrad encontrando a alguno de estos muertos, tío? Bueno, nos están enseñando nuestras bajas. Sí, nos están enseñando a quién hemos matado. Bueno, 2 de 5, coño, está bien. Esto necesita una continuación como la... Obviamente, ¿no? O sea... Ya ves. Pero te deja un poco... O sea, si me dices que la segunda parte sale en 2 meses o en 1 mes, vale. Pero es que sale en 2020, ¿sabes? Ya ves. Y notas que te falta información por todos lados. Sí, tío. Ya está. Me quedo muy fría. Fin de la partida. Se acabó. Al menos por ahora. Siempre se puede volver a intentar, a ver si hay más suerte la próxima vez. No ha estado mal. Unos vivos, otros muertos. Coño, 3 de 5. ¿De quién será la culpa? Mía. Supongo que... Me estaba rascando el cuello, tío. Cuando cae el telón, o estás preparado, o no lo estás. Lo importante son las decisiones, tomadas con prisa, en estado de pánico, con el corazón y no con la cabeza, o viceversa. A menudo esas decisiones tardarán en revelar sus consecuencias. Pero tendrán consecuencias. Siempre hay consecuencias. Cada juego sale en 6 meses y son independientes. No tienen relación. Solo son historias de terror. ¿Ah, sí? O sea, esto acaba aquí. Hasta la próxima. Sabemos, ¿no? Quizás en Little Hope... O en otro lugar. Gracias, Manu RL. Sí, en otro lugar. Seguro que nos volveremos a ver. Este tío servirá como narrador. Claro, claro. Vale, ya. Obviamente sí, sé que hay diferentes finales y tal. Y el final que hemos sacado nosotros... A mí, de verdad, a mí me encantó el Detroit. Y eso que no soy muy fan de estos juegos, o sea, porque está más y está chulo y tal. Pero a mí esto no me parece. El favorito del mundo, chaval. El Detroit. Me flipó tanto que fue un fin de semana que yo solo quería estar pegada a la Play. Lo único que hizo fue jugar la puta Play y pasarse el Detroit. Ay, qué susto. Ah, esto... Ay, no. Es que no tiene luces ninguna, tío. Susto final. No me he cagado en ningún momento en este juego, no lo entiendo. Gracias, Seur Baumanca. Pues yo sí. Por el segundo mes. Mira, esto será. Esto es el trailer de la segunda parte. ¡Ah! ¡Este es Thor! ¡Qué guay, me encanta! Pero si ese tío ha salido en un presagio. No, ese no era el que ha salido. Es como la tinta. En el campo. Hostia, vaya guantazo. Little Hope. ¿Ve? The Dark Pictures, Little Hope. Este es The Dark Pictures, Man of Medan. Little Hope, 2020. Irán sacando pues capitulillos. O sea que la historia se ha acabado. La historia esta de este barco y su puta madre, esa historia está cerrada, ¿verdad? En plan, el Little Hope no tiene nada que ver. Es que no parece que tengan nada que ver. No, no tiene nada que ver. A lo mejor luego tienen algo en común toda la historia. Pues se ha acabado. Ay. A ver, que me ha molado, que ha estado muy guay. Pero que eso, empezaba y prometía muchísimo. Y luego al final, es que ha sido básicamente eso, en plan... ¿Hola? Gente alucinando, muertos. ¿Por qué no puedo navegar por el menú? Ahora, coño, se había bugueado, tú. ¿Esto qué son? Colecciones.
los presagios, ¿no? Estos son los presagios, no nos hemos dejado tantos, ¿eh? Estos son los presagios, ¿vale? Contenido especial. Y yo, pero tú, ¿cuánto tiempo llevas suscrito? Gracias, Perks. ¿Qué opináis, tío? A mí me moló más Until Dawn que este. Joder. A ver, pero también es que otro rollo. Y Until Dawn era un juego entero. Más largo, sí. Hombre, está guay la idea de hacer. El menú se buguea, literalmente. Tienes que salir y volver a entrar porque si no, no puedes seleccionar. Está muy bien hecho, también te digo. En plan, es muy bonito visualmente. En principio. Es que no puedes dar. ¿Qué coño, tío? ¿Por qué no puedo navegar por este menú si tengo esas cosas? Fallo. Mil cosas sin explicación. Uf, dale al aire acondicionado, por favor. Aire, aire, aire. ¿Qué más hago? Dios mío. Uf, que me dan ataques de. Me pasa como a mi madre, pero a mi madre le pasa eso por la menopausia. Pues tendría miedo a mi madre. Que le dan ataques de calor, tío. No, no, yo estoy súper bien y de repente noto un calor en el cuerpo que como no me refresque, me desmayo. Si no lo hago con ratón y ya está, sí, sí. Farco y lipolla, yo también. Tendrían sí. que seguir la historia, pero no van a seguir la. Mira, la historia. Mira un documental corto sobre la historia de las antologías de terror. Entrevista con. Será un desarrollador. Diario de los desarrolladores. Pero claro, esto no es. Tienes que encontrar todos los secretos, ¿vale? Esto no tiene. No, no añade nada a la historia. Simplemente pues. Pues eso. Pues nada. Y si le das o no juegues a sola, mira. Juega la historia en línea con un amigo. Pasa el mando y juega la historia con 2 o 5 amigos. Eso puede estar muy guay. Y luego está jugar a solas, que antes nos ponía que podíamos. Sí, eso con amigos tiene que estar. En plan, quiero decir que el juego mejoraría mucho jugando con gente. Mira, ¿ves? Elegir escena, mira, nueva historia. Y ahora podremos jugar en un nuevo espacio. Aquí, Curator's Cut. La ruta alternativa. Si tú estás jugando con un amigo, que sois los personajes. Todos los personajes, ¿no? Y si uno se muere, pues no se mueren. O sea, ¿no termina al final o se queda como en el Fortnite viendo como su compañero? Sí, tu personaje se muere o pasarás al siguiente o dejas de jugar, supongo. No ha estado mal, sí, ha estado chulo. A mí me ha entretenido, me ha gustado, me ha dejado en tensión. Esperaba más sí, al final también, que se resolvieran más cosas. Porque si esto va a ser una historia cerrada, esperaba alguna cosilla más de... Porque es que es una historia súper rara si lo piensas. Estar en un barco, van a bucear, vienen tres tíos de la nada, sin contexto. Se supone sí. que son piratas. Que estaban buscando un tesoro, ¿no? Sí. ¿Cómo saben que los del barco secuestran a todos los del barco? Uno se queda en una habitación. Van a un barco fantasma donde había un sí, gas por un oro. Y el barco fantasma es que no está hundido, que claro. está ahí a flote. ¿Por qué? Porque había una tormenta, ¿no? Está a flote. Se juntan cosas que a las que no le podemos dar explicación. En plan, hay un oro alucinógeno de no sé qué. Sí. Vale, sí. ¿Son espíritus? Pues son espíritus. O puede que estuvieran todos pues con... Está chulo. Alucinando. Está chulo. Guay, pero ¿qué es eso? Que no explica muchas cosas porque lo deja todo como... Ah, era el gas. Era el oro. Sí. Eran fantasmas. Era... ¿Estaban todos locos o no? Y es como, pues no. La historia no ha molado tanto. Gracias, Quiniestas, por ese Prime, tío. Al principio me ha molado un montón. O sea, al principio me ha parecido genial. Te enseñan más en cooperativo. Hombre, eso es un poco mierda, ¿no? Que te enseñen más, te obligue un poco a jugar en cooperativo. Si no quieres jugarlo en cooperativo por lo que sea, te pierdes cosas de la historia, no tiene mucho sentido, ¿no? Es verdad, mucho susto y poca aspiración. Pero vaya, que tendrás que también hacerte varios finales para enterarte como son todos estos juegos, vaya. No, pero ha estado guay, Bram. Yo me lo paso muy bien, me ha gustado. Sí, es verdad que el Until Dawn me gustó mucho más, pero porque el Until Dawn... tiene otra historia, tío. Los personajes al final empatizas un montón con ellos, acabas o los odias mucho, pero bueno, que te acaba llegando más el juego en sí porque la historia está mucho más desarrollada, tío. Y te engancha más, la del Until Dawn. Sí, porque es una trama más larga, claro, y tío. Tienes más tiempo para explicarte cosas. Esto es muy cortillo. Claro, sí, no, eso también es verdad, sí, es normal. Pues bueno, amigos, las 2:30 de la mañana nos vamos a ir a sobarla, tío. Hostia, yo mañana madrugo, me ya, cago tío. En la puta que parió. El pecho de lluvia jugaremos próximamente. La semana que viene, ¿vale? Que la semana que viene estaremos otra vez aquí y podremos seguir el Heavy Rain, tío. Y ojalá tengamos... Es que no creo, ¿no? Porque tú tienes orquesta y tal. ¿Cuándo? Ojalá tener una tarde entera libre y decir, venga, ¿nos lo pasamos ya? O que lo que sé. Si no, pues lo pasaremos en 2 días. No que sé. Nos quedarán, yo creo, con 2 directos más, 2 horas, 3, supongo que ya no lo pasaremos. Porque ¿cuánto hicimos la primera vez? 3 horas del Heavy Rain, 2 horas y media, no me acuerdo. 2 horas y pico, ¿no? No creo que hagamos, por ahí. Que hiciéramos mucho más. No, hace un montón, ¿eh? Sí, sí, esa noche, hace un mes. Es que recuerdo que esa noche te dije, de aquí a que volvamos a hacer un directo. Sí, sí, hace un mes. Gracias, sí, sí. Zeni, por el tercer mes. Así que nada, amigos, muy buenas noches. Amiguitos. Nos vemos
Mañana no, pasado a lo mejor. No tengo mucha idea, de verdad, cuándo nos vamos a ver, porque hay cosas que hacer. Pero eso, semana que viene, si todo sale bien, yo creo que seguiremos con el Heavy Rain también y más cosillas, lo de siempre. Muchas gracias a todo el mundo por el apoyo, por vuestros comentarios, que nos partimos el culo, tío. Es que el chat añade una de gilipollez, que es que yo... Yo creo que por eso no tengo miedo jugando. Claro, si te sientes acompañado también, me siento súper acompañado y estoy como... ya, hasta el final... Sí, sí, yo por ejemplo, cuando hice el especial Halloween el año pasado, yo llego a jugar Amnesia solo, solo. No puedo. Pero si tienes un chat y no ves a la gente, pero sabes que están ahí... Claro, se ríen como, cuando te asustan, no sé, claro, qué, es como... Venga, no pasa nada porque esto es un puto juego. Quitas, yo sola no podría en la vida. Y contigo los dos solos también estarían mucho más acojonados. Sí, tío. Así el, que nada. Sí, sí, el chat vale para distraerte. Bueno, hay bueno. que ver, tío. Yo hace un año me dicen de verdad que jugaría juegos de miedo, de susto, sí, todo el rato, pegadísima a la pantalla oscura. Pegadísima. Y digo, y bueno, y encima me dicen que en directo con miles de personas mirando, y digo, tengo que volver a nacer para que eso suceda. Fíjate tú, que, y yo toco de aquí. Es que soy lo mejor. Pues bueno, amigos, buenas noches. Buenas noches. Y vamos, nos vamos viendo y vamos hablando. Ojalá vídeo mañana. Ojalá. Hoy me he tirado todo el día y mañana lo que me queda de día, si puedo terminarlo, ojalá. Está muy guay. Buenas noches, amigos. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ips. Ips. Buenas noches.